you <laughs> Sí, ahora sí estamos al aire. Qué largo se me hizo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes para los que nos ven. A ver, a ver, vamos a acercarnos a este universo 70. Eh, tenemos un programa de lujo hoy con un invitado increíble. En minutitos ya está con nosotros. Eh, una persona de quien la verdad que es un ser de luz iluminado con una oportunidad única. Va a estar con nosotros el señor Edgardo Marcelo Marranti. Es tanto lo que le quiero preguntar. Tuvo la gentileza, la diferencia de estar en exclusiva hoy en vivo y la verdad que estoy muy agradecido. Pero como nos tratamos de un programa no solamente espiritual, sino también estamos conectados con la actualidad y y es lo que nos conlleva hacer este programa, Estamos Unidos, le quiero pedir al universo por la provincia de Córdoba y ahora la provincia de San Luis, quien me toca más de cerca porque está toda mi familia ahí, eh, me están llegando mensajes bastante desagradables, así que les quiero decir que yo, que no entren en desesperación, el miedo y la desesperación nos atrae todo lo más negativo que hay en esta terrible, eh, terrible situación que estamos pasando todos. No por lo que me toca de cerca, sino por lo que este, eh, es desesperante escuchar a una persona cuando se está prendiendo fuego una propiedad, cuando se está cerca las llamas, el humo. Yo les quiero decir que no, no este, se desesperen, miren al universo, pidan. No importa el credo, no importa la religión, pidan al universo. Despertemos de una vez por todas porque es lo que nos va a hacer perder el miedo y escuchamos tanta sarta de porquerías que son negativas. Entonces, hoy me tocó esta, esta como este llamado, esta prueba para mí y dije, no me puedo desesperar porque tengo que tranquilizar del otro lado a quien está. Gracias a Dios no pasó nada. Así que le pido por favor al señor gobernador de San Luis que tome cartas en el asunto, por favor, ya inmediatamente, ya inmediatamente, que el fuego no atraviesa la provincia de San Luis, porque ya las llamas están en ciertos focos. Así que por favor le pido desde acá, desde este humilde lugar, desde Contenidos TV, que se replique esta noticia y les pido ayuda a todos. La gente está pidiendo ayuda, que las llamas no lleguen. Porque gente muy pobre se están este, los vientos de San Luis son muy fuertes y todo el humo está llegando por ejemplo al pueblo de Nogolí, no se desesperen ya va a pasar sé que angustia da bronca da miedo da pavor pero les pido por favor que se que unamos fuerza que, que pensemos en positivo que la llamas cesen yo no sé a quién echarle la culpa porque realmente los culpables en este momento no se los puedo decir porque no los tengo y si los tuviese con todo gusto me atrevería a decirlo. No me interesa si fue un niño, no me interesa si fue un adulto, si fue un anciano. Quien hizo este daño a la madre naturaleza, yo les digo que no les va a salir gratis porque no solamente están perjudicando a la madre tierra, solo están perjudicando a mucha gente que la está pasando. Muy mal. Lamento empezar el programa, que no es mi estilo de esta manera, pero me da mucha impotencia desde acá no tener las armas suficientes y dejen de calentar silla, por favor, dejen de calentar silla, reaccionen. Hay mucha gente que la está pasando mal. Le pido disculpas al invitado y le pedí permiso y empecé el programa para no estar hablando de este tema en, en un momento tan hermoso como el que vamos a vivir hoy y que vamos a conocer una historia maravillosa. Pero no puedo dejar de este, pedir ayuda a la gente que está muy desesperada en este momento desde la provincia de San Luis. Me toca de cerca porque tuve el llamado de mi mamá. Entonces, al ver la desesperación de mi mamá, me angustié. Obviamente soy humano, me angustié, pero lo primero que le dije, mamá, pedí al universo no va a pasar nada, verás humo en tu ventana, pero no va a pasar. Mi mamá tiene problemas respiratorios, así que estoy muy, muy preocupado por toda la gente, por todo. Córdoba también. ¿Qué pasa, señores? No puede ser que una persona tire un, un, un fósforo, un cigarrillo, fume en porro o no sé qué mierda hicieron. Que no puede ser que no encuentren a los que provocaron semejante semejante catástrofe, porque la verdad que es una hija putés estar haciendo fueguito cuando no se puede, cuando no tenés un sentido racional, es muy feo, la verdad que es una situación muy fea, muy fea, que no se lo deseo a nadie. Así que por favor le pido a este, al gobernador de San Luis, con todo mi respeto, con humildad, se lo pido, que sé que están trabajando muy arduamente, pero que empiecen a mover un poco más. Porque la gente está muy asustada, muy realmente está muy asustada. Me asustó a mí, así que le este, agradezco a todos los mensajes, todo, pero no es para politizar, no me interesa nada de eso. Yo solo quiero que cada uno haga su actividad. Entonces, este, esta gente no puede quedar impugna. La verdad son unos hijos de puta, vamos a decirlo con todas las letras, dañar a un ser humano. Hay gente mayor, niños, animales. ¿Qué les pasa, señores? ¿Qué les pasa? ¿Qué les enseñan en su casa? ¿Qué clase de mundo estamos atravesando? Estamos atravesando una pandemia, no podemos movernos y ahora, la, el, ahora el fuego, porque es causado, es causado este fuego, todos los años lo mismo y además déjense de romper. Un poco las guindas, los medios, de decir que estamos comparando con los incendios que pasan en California. California tiene sus quilombos, dejemos a California el dólar y todos sus países en donde deben estar. Nosotros estamos en Argentina, solucionemos este país de una vez por todas. Dejémonos de romper los huevos con lo que pasa en el otro país, por favor. Y a los que le piden que hagan meditación, a los que tienen oración, por favor. Unamos toda esa fuerza, no seamos egoístas y pidamos por el prójimo, porque no puede ser esto. ¿A dónde vamos a llegar entonces? Estamos pasando esta pandemia hace un montón de meses y ahora tenemos que luchar con otra pandemia de los hijos de pe que causan esta, este daño. Todo una, ahora son, van a ser dos provincias que tienen que tener el culo en la mano. Por favor, dejémonos de joder, perdón, pero no, no, no tengo otras palabras, soy humano. Así que por favor, a quien le corresponda, tiene que tomar las medidas necesarias. Todas. A los bomberos, a los enfermeros que hacen un trabajo sin cobrar un solo peso. Es, es, solamente en este país pasan esas cosas. Pero bueno, es algo que no voy a entender, pero que tampoco lo puedo solucionar yo. Pero sí lo que puedo solucionar y lo que no me voy a cansar de repetir es que miremos al universo porque hay algo más que está allá arriba que nos hemos olvidado. De pedir, de rezar, de ser humano, de, 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 no, de, la, de la poca solidaridad. Somos solidarios con otros países. Bueno, ahora es el momento, cada país se tiene que levantar. Dejemos un poquito lo que pasa en otro lugar. Y nos tenemos que levantar. Los argentinos tenemos que levantarnos, como sea. Ahora tenemos esta pandemia, de hijos de puta, que encienden una llamita y ahora tenemos que estar todos los familiares. Con una situación que no se sostiene. Nosotros no podemos hacer nada de acá, porque no podemos viajar, no podemos acercarnos, las fronteras están cerradas, las rutas están cortadas, los camioneros están haciendo lío ahí en San Luis también. Así que hay un montón de noticias. Un montón de noticias. Este, tengamos paz. Haya paz, este, que es la que, la que nos cuesta, y la que nos cuesta este, entablar ese enlace que hace mucho tiempo nos eh, nos olvidamos así que este no sé cómo será el tema este pero necesitamos que se resuelva eh, de alguna manera no sé cómo pero de alguna manera lo tenemos que resolver eh, le voy a pedir al invitado para cambiar un poquito el coso porque me salgo de la vaina que si me escucha bien porque es capaz que no se escuchó nada de lo que le dice Seguro que sí. Así que este bueno, nada más que eso le quería decir. Me hicieron enojar mucho. Es bronca, es bronca impotencia, es un montón de cosas. Tengo un montón de mensajes que lo voy a, a sacar a, al aire. Así que este es muy grave lo que está pasando. Así que unamos, no, 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 no nos desesperemos. Me dicen Cetilda, no puede ser el internet de cada uno, ojo, eh. Las conexiones están este, medias locas, pero puede, no se olviden que el internet es individual. Yo me estoy fijando ahí, lo estoy compartiendo en las redes. Arroba, @contenido vamos a poner un manto de piedra a todo esto. Estamos en vivo, estamos en el programa Universo 70. Ya está con nosotros el invitado, que les digo que yo no sé cómo aceptó. <laughs> es un divino. Él es artista pinta como los dioses, tiene una historia que no se la pueden perder. Él necesito que cuente esa historia, mejor lo voy a dejar a él hablar porque él nos tiene que contar su contacto. Quiénes lo contacta, cómo empieza esto, cómo se comunica con estos seres estelares. La verdad que es impresionante la cantidad de mensajes que tengo, que los voy a leer a todos, los voy a poner al aire, pero sin perder más tiempo. Lo tengo a él en línea, lo vamos a recibir por primera vez en Universo 70, al señor Edgardo Marcelo Barranti, lo escribí bien. Sí, perfecto. Perdón, perdón, te hice esperar. No, hermano, eh, ¿puedo decir algo? Puedo lo que quiera. Y miro mi que... solidarizo con vos. Ya hemos vivido esto también con amigos en Córdoba. Y todo aquel que está firmando un papel en el sentido figurado de lo que está haciendo, porque son intencionales, todo, nada queda olvidado, todo se paga. Es firmar un pagaré. No porque Entonces, lo digo yo, Edgardo, sino porque no, tiene es que así. haber algo, algo divino que, que, que acomode todas estas es malas cabezas. Mal, ¿Por qué hay tanta tan, por qué crees que, mira la primera pregunta que te voy a hacer, por qué crees que nos envolvió esta negatividad al mundo entero? En realidad yo, yo hablaría más de Argentina. El mundo con esto de la pandemia y todo esto que andamos es un plan, con mucho respeto lo voy a decir, que después si querés te lo mando por WhatsApp, es un plan eh, oscuro ET. Aunque parezca un verso, parece, parece un invento. A mí me lo mostraron, después si querés te lo mando, me costó mucho mm -hmm. solo bocetear la oscuridad que tenía ese boceto, no pude pintarlo. Y después, volv volviendo a Argentina con todo esto, eh, hay un ciclo que se llama el ciclo de la oscuridad, es normal. Ciclo de la oscuridad, ciclo de claro. la luz, es normal, ciclo tímico. Nosotros los seres humanos somos ciclo tímicos. Está sí. por terminar el ciclo de la oscuridad a nivel mundial, pero vamos a remitirnos, o está más cercano, el ca eh, más cercano el cambio, en Argentina. Y como se está por terminar el ciclo de la oscuridad, los, eh, los personeros los gestores de los planes oscuros saben que se les está por terminar y van y están eh, dando los últimos abrazos de los sé, últimos sectores lo y es un plan divino que está más están allá de humanos que están tirando el de fuego porque la verdad no, es que no total, se pero pero como el ciclo se ve de cumplir inevitablemente el ciclo de la luz va a llegar y en Argentina, por eso después viene la famosa profecía de Benjamín Solari Paravicini, o Pelón, del hombre gris. ¿Qué pasa? Se va a mostrar, no porque seamos privilegiados, se va a mostrar en un momento, por ley divina, no por argentino ni por argentina, estaba diagramado antes de hasta que de, de Argentina. ¿Qué pasa? Las profecías o los ciclos son ciclos de miles y miles de años. Nosotros tenemos que entender que cuando se habla de un ciclo o cuando se habla de que alguien creó, o fomentó el ciclo, son miles y miles de años. Ni que Argentina en su momento ni se llamaba Argentina, pero está dado como en el tiempo de los hermanos mayores, el tiempo de ellos, en este movimiento que yo hago con la cabeza, ya pasaron miles y miles de años. En estos tiempos hice esto y no pasó nada. Entonces, eso se va gestando y las profecías marcan en miles y miles de años lo que va a ocurrir en este caso hoy en la Argentina. Puede haber sido de, otro, de, otra, de otra parte. Pero no solo en Argentina, porque Argentina va a ser un muestrario, va a ser un efecto dominó que va, va hacia a Sudamérica, América, Caribe y todo. Pero ahí viene la gran profecía que también la dijo Don Orione. Acá cerca hay un museo del eleque, que él hay un cuadro muy grande de una de las profecías de eh, no habla del hombre gris, de, eh, de Don Orione. Él estando en Italia ve en Sudamérica en un triángulo que venían millares y millares de seres como hormigas y él habla justamente de que la tierra que va a recibir, que en este caso es Argentina, en claro, principio, Argentina. Pero aquí, Uruguay, totalmente. Sí, sí. Y, y él y él habla de lo nuevo que va a albergar a, o va a abrigar a las personas que vengan del viejo mundo. No importa, acá no hay no hay que este, no, no, no. uno u otro. Por eso que, fíjate, cuando yo investigaba con Pedro Maniuk, muchos fuimos a la Patagonia, ¿viste? Como él era mayor de la Fuerza Aérea, y a mí me hacía pasar como piloto de helicóptero, claro, los intendentes lo avergaban todo. Y ahí vi una cosa que se decía bajo, bajo, entre, como si fuera por bajo lengua por decir algo así. Entre todos sí. los intendentes la Ruta 40 decían que algo raro hay que no dejaban que se unificaran en la ruta 40, en, en opiniones comunes, porque ellos hablaban de que cuando eso pasara en la ruta 40, que hablando de la Patagonia, Río Colorado, porque la ruta 40 sabemos que va Jujuy y todo, del Río Colorado para abajo, que cuando sí. se diera la unificación de los intendentes de acuerdo con la ruta 40, sería el momento en que esa ruta 40, que es la Patagonia, en este caso sur, albergaría muchos humanos que vendrían a pedir auxilio, vendían a cicatrizar sus heridas. En este caso sería mucho en Patagonia. Y ojo, hay una cosa más, esto casi no lo dije, es una primicia para vos, para tu programa, Manuel. Te agradezco. Se habla, se habla, viste que la cordillera, hay hielos eternos. Sí. Se habla de que bajo esos hielos eternos, en la Patagonia argentina, cordillera argentina de la Patagonia, hay una pirámide bajo hielos eternos que es más... De cuatro a cinco veces más grande que la de Keops y de oro puro, no un oro humano, un, un oro extraterrestre, que es un oro distinto. Y eso, cuando se derritan, va a estar muy, muy lo que es el reinado de la nueva era. Eso es lo que está anunciado como profecía. Esto, ojo, casi nunca lo hablé. Esto sí lo hablamos con Pedro. Es una premisa para vos. Pero bueno, es así, medio desperdigado, por eso también no me quería decir lo tuyo. Sí, eh, no, que dicen que todo tiene que ver con todo. Decime, Marcelo, para, para tirar, me tiraste muchos títulos, así que de todo me acuerdo, tengo buena memoria, pero antes me gustaría que te presentes, cómo estás eh, la primera vez que estás acá y que nos cuentes, este cómo empezó eh, este lado espiritual tuyo. Bueno, es? antes que nada, el, antes Edgar, que nada, Marcelo Marrante, contame eso. Antes que nada, Manuel, querido, te agradezco a vos la invitación. Para mí es un privilegio y un honor estar en tu programa, Olvídate, a tu, a tu, tele, a tu sí, los, claro. eh, a, eh, cibernéticos, los cibernéticos, a tu ciber, <laughs> claro, a todos les agradezco de corazón. Vos me estás dando una oportunidad muy grande. Por eso que no, eh, no, para el, mí es, orgullo. Mío, es muy importante. Me bueno, no, a poner Nervioso hoy. pero bueno, es un compromiso también, ¿no? No, es papi, porque sos no, una, es... una figura importante, sos artista no, y además no. tienes una historia que la verdad que se van a quedar todos helados con lo que nos tenés. No, que despreocupate, Manuel, pero quería agradecerte de corazón y a vos y a tu audiencia, a usted, la audiencia, a los cibernéticos. Ahora, si querés, que es muy conocido el tema de la. Vos voy a hacerlo cortito, la experiencia. No hay problema. De, de chiquitito, dos años y medio de edad, imagínate un pibe de dos años y medio de edad, que ni sabe hablar, en mi caso bastante retrasado para poder hablar o sea, en mi caso era más crudo en ese sentido, las escuelas siempre me costaron más, pero bueno, dos años y medio de edad se me aparecen, o sea este es eh, la habitación donde dormía con mi abuela, lindaba con la, un patio con unos de esos techos que no están masas, viste, son corredizos que eran de metal, se abrían y se cerraban sí, y sí. aparte Lindaba con la habitación de mis viejos. Bueno, no, cuando me iba a acostar, veía que ese patio estaba lleno de seres todos encapuchados blancos, pero lleno. Bueno, cuando me iba a acostar, estos seres, algunos siete u ocho o a lo sumo diez, no más que eso, atravesaban la pared, se situaban alrededor de la cama, agarraban como unas cosas redondas, yo las, hoy las, las uno como si fueran tapas de cacerola, no eran tapas de cacerola, y hacían esto sin tocarme arriba en mi cuerpo y sin ruido. Y hacían así. ¿Viste? Como si fuera un rezo. O por eso. Bueno, imagínate un chico de mi edad. Yo gritaba, lloraba, mis padres venían, que lindaba, pasábamos a la puerta, daba al el patio, ellos no veían nada. Cuando venían a uno de ellos a encender la luz, estos seres traspasaban la pared de vuelta y se situaban en el patio. Mis viejos no veían nada. Pero después, como esto ocurrió durante dos años y medio de edad, hasta los cuatro años y medio de edad, claro, mis viejos todas las noches. ¿Qué hacían? Se daban cuenta que yo dejaba de llorar y gritar con la luz encendida. Tenía que dormir con una luz encendida. Después se buscó una lamparita chiquitita y ¿qué pasa? Mi defensa de un niño era que hasta ahora duermo de costado, ¿no? Duermo, si estoy para el lado izquierdo, duermo con el brazo cruzado así, porque esto intuía y así pasaba que a ellos los alejaba. No es que los llevaba de vuelta al patio, los alejaba de que estuvieran pegados a mí. Y después había una, en ese tiempo... No sé cómo es que me quedó, la, eh, la música de la bamba, tacoral. Bamba, bamba, sí, bamba, bamba, bamba. Bamba. Eso. Yo este, taradeaba en mi cabeza, bamba, bamba, y lo mismo, ellos se alejaban. Todos eran autodefensas. Bueno, esto ocurrió hasta los cuatro años y medio de edad, después hubo cosas en el medio, porque en esa cuadra de, en Villa Crespo, que yo nací, se armaban los carnavales de la paternal, de colegiales, y todo se hacía ahí en esa cuadra y veía muchas cosas en carnaval que no vi en casa si no lo vamos a hacerla después a los 11 años de edad estando en la laguna de lobos acampados con mi viejo y amigos de mi viejo en una campa estructural cuadrada dividida interiormente con paredes de lona yo dormía solo en una habitación entre comillas dividida por paredes de lona y dormía pegado a la pared externa que daba hacia el externo bueno sí. una noche muy estrellada pero muy oscura me iba a acostar acostado, pegado hacia la pared de lona que daba al externo, hacia la laguna y hacia el campo. Veo la, bueno, el cielo muy estrellado, veo caballos pastando en la oscuridad, cerca, uh -huh. y una estrella empieza a agrandarse. Titilaba y, llarandó, llarandó y se y empezó a acercar vertiginosamente hacia la carpa. Esto ah, Qué miedo. se acerca, <laughs> se, se apoya, se asienta a 500 metros más o menos donde estaba la carpa. Yo siento que es un hecho real porque los caballos Relinchan y salen, están, salen en. se espantan y el, el casco de los caballos resuena en lo que es la base de nuestra carpa. Bueno, sí, se coloca ahí lo que se ve es un plato invertido, color gris mercurio, neblinoso, como que le hervía por sí mismo, no se veía la forma perfecta, pero sí era un plato, pero como con neblina. De golpe se sitúan dos, un, dos seres del mismo color de la nave, que parecían, como no se veía detalle de cara, parecía que tuvieran, eran como u hombres de pelos largos o mujeres, porque tenían pelos que les caían en los hombros. Avanzan hacia la carpa y eso a mí me duermo. Esos dos hechos, más otros detalles que no vienen al caso, lo de los eh, dos años y medio de edad, lo de los once años, me motiva a buscar en el tema espiritual, en, en, en hindúes, con, lo conozco a Cerpa. Lo conozco a Pedro Maneo, bueno, un montón de gente que andaba en el tema, espiritual y ovnis, porque iba y después lo buscaba solo y decía, me pasó esto, esto y esto. Ustedes me pueden explicar qué era. Bueno, ninguno daba en la tecla. Bueno, pasó. Hasta que en el 78, cerca de 20 años tenía yo, se me aparece en el comedor de esta casa en Villa Crespo, solía escuchar una música clásica en un comedor que mi vieja era pobrecita, una muy buena mujer, pero muy enferma, gorda, una tipaz, un ser especial. Y ella estaba mucho en la televisión, veía mucha televisión en la cocina. Entonces yo tenía en ese comedor, venía un poco de luz que venía de la cocina y yo estaba en semioscuridad. De golpe aparece una noche la el busto de un egipcio de costado y haciendo esto, la cabeza hacia así, como en suspensión. Se veía la nariz bastante pronunciada, tipo aguileña, el turbante de colores. Claro, me morí de miedo, me voy al lado de mi vieja una noche. Volvió a aparecer otra noche, ahí volvió a hacer lo mismo. Hasta que la tercera noche, no sé por qué, atino a bocetear linealmente el busto de egipcio. Ahí desaparece. ¿Qué sucede? Ah. En, en días sucesivos, tipos con escafandas tipos animalescos, cuadros raros. Como sabía en mi miedo que mi defensa era bocetear, boceteaba todo y ponía un número por detrás correlativo a cómo iban apareciendo. Bueno, en un momento, un montón de bocetos. A mí nunca me gustó la pintura, no es mi hobby para nada. Mm. Busco, eh, yo tenía un tío ya fallecido que estaba, era referido el la A, muy conocido, y él tenía contactos con artistas pictóricos. Digo, mira, tío, me pasa esto. Bueno, puedes contactar con algún artista que pueda plasmar lo que yo veo, porque en realidad yo no sé nada de pintura. Bueno, con los que me contacté, que eran dos o tres, no lograban el color. Yo veía un color vivo, como terciopelado, medio raro. Ellos linealmente lograban todo, pero el color no era. Bueno, empecé a probar en Témpera, vi que a cuando me voy a una. Me importa, no voy a dar el nombre porque, para que está, todavía no vamos a hacer publicidad. No, en Tacaguano, no, no, ¿eh? no, no hay problema, no hay problema. Voy ahí, busco, saco un número, pero busco al empleado que me ha inspirado la confianza y no se burlaba de mí, pero Y voy a decir que no pinto, que tengo que pintar. Bueno, lo encontré al flaco, lo esperé y le digo: Mira, yo tengo que pintar cuadro, no sé ni cómo se pinta, ni con qué se pinta, ni con qué se mezcla, ni en qué se pinta. Me dio unas explicaciones someras. Me voy a mi casa cuando recién empiezo a probar en óleo, me vienen con voces metálicas a la altura de la frente, cortantes, me explicaban cómo mezclar los colores. Y también, como. ¿Sabés que te escucho... pará, ¿Eh? pará, que como yo soy bicho de televisión, le digo, ahí está lo mejor de la historia. Te voy a pedir que te vuelvas a enlazar porque se te, se te estás lagueando un poquito eh, por el internet, porque me están... Lluvia de mensajes diciendo, como que se te. Vos sos expresivo como yo con las manos, entonces, como que te, se, tre, se entrecorta y creo que la gente te disfrute bien. Así que te voy a. Mientras yo leo los mensajes al aire, yo te saco de pantalla, vos salís y volvés a entrar. ¿Qué te parece? Fíjate ¿Sí, si, si el modelo lo tenés claro, porque. No, no, se escuchó bien, no. pero se te ve así medio como raro la voz. Es perfecto robosa. el modelo, ¿eh? Sí. energía. Digo, a ver si no puedo entrar después. No, sí, cómo que no. Yo voy leyendo los mensajes este, Salgo. al aire. Y, y vuelve a entrar, por favor. Ahí te dijo. Mientras voy leyendo, a ver, qué hermosa presentación del programa. Doré, felicitaciones, Manu. Gracias, Gabriela Pozzi. Que mañana debuta con su programa a las 18 horas. Por acá, por la pantalla de donde estamos, contenidos Buenas noches, Marta. Gargaglione, buenas noches, buenas noches, dice Gabriela, dice Patricia, dice, yo quiero saber qué hay arriba de esos árboles, estoy intrigada, qué árboles, no, no, me quedé ahí, no sé, a ver qué nos cuente, que nos cuente. Patricia dice, tremendo lo que está pasando en esas provincias, el fuego arrasa con todo, estaba desviando mi vista y bueno, y estaba, estaba viendo un poco lo, lo que estaba pasando, así que bueno, espero que tomen cartas en el asunto, como dije, ¿no? Eh, a ver por dónde me quedé, a ver, a ver, a ver, a ver, uy, tenemos un montón de mensajes, mucha gente, yo quiero saber que hay arriba de los árboles, es tremendo lo que está pasando, bueno, soy de Calamuchita, muy bien, Calamuchita, muchas gracias, qué lindo, muy bienvenida, bienvenida de Calamuchita, encima somos un país que los gobernantes nos ocupan de tener herramientas para los aviones hidrantes, bueno, eh, no veamos este, lo negativo, sino saquemos lo positivo. Hay muchas falencias en el país, demasiadas. Así que, y no es un programa para meter la política ni nada de eso. Malas personas las que hicieron eso, estoy de acuerdo. Dice otro, tenés razón en todo lo que decís. No sé si tengo razón en todo lo que digo, pero por lo menos expreso lo que me parece a mí. Eh, gracias, perdón, gracias. ¿Quién nos escribió? Perdón, perdón. Marcela Zainete. Eh, Liliana Silvia Bodopive, perdón por los apellidos, buenas noches, bienvenida. Encima con los que estamos pasando ahora esto, a ver si se ponen las pilas. Bueno, seguimos, no es programa, eh, eh, políticamente incorrecta. <laughs> hola, hola Adriana Cooperman, bienvenida. Después que más, Córdoba, Entre Ríos, Córdoba, etcétera. Eh, bueno, no les interesa amiga, no tienen, bueno. Seguimos con la política. No es un programa de política, lo vuelvo a decir y no lo pongo al aire. Les deseo de corazón que venga la lluvia y se consigan los medios para apagar ese fuego. Ahí está. Dice, lástima que se te tilda tanto. A mí no, puede ser el Internet tuyo. Yo estoy bien, en buena conexión. Todo está en rojo, todo está en verde. ¿Qué más? Tenemos un montón de mensajes. Hay preguntas también. Hay preguntas, Edgardo. Hay preguntas. Está bueno esto. ¿eh? No, no. ¿Estoy en la <laughs> en tu programa ahora? Está ahora estás mejor, ahora estás mejor, bárbaro. Este, pues yo cuando me siento, ¿viste? no me muevo por las dudas que toque el otro día sin querer, apagué el mod, hay ah, un desastre. ¿Qué más dice? Ah, acá hay algo interesante. A ver, ¿qué dice? Eh, continuemos conectados. Y así no se cortará. Exactamente, es, es muy bueno esto, porque lo tomo también que nosotros, si está lagueado, si se ve con lag, si se desconecta el Internet, también es energético todo esto, ¿no? Bravo, bienvenido. Lo estará diciendo por el invitado, por supuesto. No lo puedo ver, pero tenés que conectar bien al modelo. y ya estamos, ya estamos. Nunca se cortó acá. ¿eh? Nadie escapa de su karma. Viste que la gente va disparando. Para, para o sea es tan amplio todo esto así que bueno vamos a ver de, de, de nadie escapa a su karma y eso es, es verdad no dirá por lo que dijiste vos que tendrán que pagar los que incendiaron no qué bárbara así que bueno estamos eh, en qué estancia quedó la charla en el momento que eh, vos le dijiste que no entendías nada, que no sabías cuál pintura ibas a llevar y qué sé yo, que se y ¿Qué sucede después? No, o sea, cuando empiezo a pintar. No, no, bueno, claro. el flaco me ayuda. Ahí ¿no? escuchás la voz electrónica, es que vos decís. No, ahí vos, voy a y... casa, en un altillo, empiezo sí. las voces metálicas a la altura de la frente, me empieza sí. a indicar cómo pintar. Yo no sé, de cero, es como que te agarren a. No sé, muy difícil fue al principio para mí. Sí. ¿Y qué pasa? Ahí sí vamos a estar lo de los codos. Ahora tengo manga larga. Pero mayormente, aunque haga mucho frío, estoy en la Patagonia, o sea, acá hace frío. Y ahí no tengo gas natural. Saludos eh, a todos. Perdón, pero no saludamos a dónde estás, sí. no le dijimos dónde estabas a todos. Estás en la Patagonia. En la luna. A <laughs> saludos a la todo más. el sur, el sur, el sur, que es hermoso, hermoso. Hacer estoy... un frío. Acá hizo frío hoy, así que imagínate allá. No, acá nevó. No a todos que vengan todos conectados. Acá eh, estoy en Bolsón, Patagonia Argentina, qué de ronó. Bariloche, ochenta y pico de kilómetros. Sí, es una qué postal linda, pero bueno, hay que extraño este mucho bebé. Buenos Aires. Qué belleza de lugar, Dios mío, qué privilegio, ¿no? Vos este te, te, te pensás quedar ahí o no, no te gustaría, ¿no? ¿Cómo ves esto? No, yo me gustaría, si Dios me lo permite, que no sé cuál es el plan de arriba, eh, mm. Buenos Aires va a ser difícil que vuelva, pero iría al gran corazón que tengo de amigos y hermanos en Villa Sardino, y si se da, sería ahí, bueno, dejaría mis huesos. Pero vamos a ver, todavía estamos en discusión arriba, a ver ¿Qué, qué me dice. <laughs> Nada, vamos a ver. Dice, Daniela Caballero dice: Edgardo, vos pensás que la invasión en la tierra. Está instalada desde los principios de la creación. ¿Cómo la, la invasión en la Tierra? ¿A qué se refiere? No hay invasión en la Tierra. A ver. <laughs> bueno, hay gente que piensa que estamos siendo invadidos en miles de siglos. Sí, a ver, no es invadido. Que por ahí no es no, bueno, no, no, no. Somos... Vos, vos contáis de tu experiencia. Viste que la gente tiene. Esto es un abanico que no, se no puede está disparar. bien. No, está bien, está bien. El tema es que nosotros somos todos remanentes de civilización extraterrestre. No hay na, ninguna raza originaria de la Tierra. Somos todos implantados. El tema es que sí puede ser a lo que se refiere. No me acuerdo, Patricia, creo. Que hay eh, lo El, que está pasando. Daniela Caballero. Daniela. Caballero, Daniela gato, perdón, Daniela. ¿no? Le, eh, disculpame. No todavía. ¿Pensás que la invasión en la Tierra está instalada desde los principios de la creación? No es una invasión, es, es a nosotros nos traen. En realidad eh, está dominada, que esa sería la palabra, dominada por seres este oscuros, que son muy científicos pero sin alma. Tienen alta tecnología, pero la conciencia está desnivelada. O sea, que no está equilibrado esto. Entonces, ahí se producen los problemas. Distinta raza que no vienen al caso pero que trabajan lo mismo, trabajan por ley de frecuencia que es cuando el ciclo de la oscuridad se los permite como ahora está por terminar, va a venir el ciclo de los hermanos mayores de luz dimensionales, que van a dar la posibilidad de que cambie la tierra, la tierra va a subir de lo que está ahora va a subir un escalón más de evolución por eso se, va a, se conoce ese nuevo escalón como la nueva era y ahí va a albergar esa tierra nueva, que dónde, qué va a pasar van a emerger nuevos continentes Van a sumergirse otros, va a cambiar la fisonomía del paisaje de los continentes de la Tierra, y ahí va a haber razas que hoy están guardadas, son élites de las distintas razas que hubo, que permanecieron: los Incas, los, eh, bueno, eh, eh, los bueno, los, los eh, esto, que tengo, a ver, bueno, los, estos, que de la no me acuerdo el nombre, pero de, de distintas razas que. Estelares, pleyadeanos no, de las, de los, bueno, no importa. Eh, que justamente fueron razas, los mayas, los incas, los, bueno, esto que no me acuerdo, no importa, están las famosas los eh, ciudades eh, intraterrenas, bueno, todos esos que han caído por lo mismo, o sea, tecnológicamente muy alto y este eh, con, de la conciencia muy bajo. Entonces toda, toda humanidad que nos está pasando nosotros ahora, toda humanidad que no tiene equilibrado la balanza, decae porque es todo muy tecnológico y sin alma. Entonces, de ahí hay civilizaciones que, que guardan todos los secretos, son élites de esas civilizaciones que guardan para una nueva humanidad todos los secretos y los crecimientos que hubo, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel interior o espiritual. Ahí por eso van a aparecer en su momento, cuando el ciclo de la luz lo permita, Van a verter esto a la humanidad, y qué pasa? Esa nueva era, o era de luz, va a albergar humanos donde no va a haber enfermedades, van a vivir mini y pico de años terrestres, van a convivir con hermanos mayores de luz, como nosotros estamos hablando con vos ahora, pero sentados, y ellos hablando de su, de su experiencia, de su lugar, de su familia, palabras vivas, que quedan grabados a fuego. No es que lees un libro. Ellos te trasladan sus vidas. Eso te ah, queda discúlpame, grabado a discúlpame Disculpame, ¿eso, ¿eso te lo dicen ellos o, o te pasaron a través de algún.? ¿Cómo fue esto, esto que nos te estás contando? ¿Cómo es que llega a vos esto que va a suceder? Yo he tenido información, o sea, hoy lo explicaba justamente un muchacho que vino a ver acá a la mañana. El contacto con ellos, por lo menos desde mi parte. Otros puedan contar otra historia. Claro, claro. A mí, en el, cuando empiezo con esto de pintar cuadros, volviendo un poquito, claro, mi familia me aísla, mis amigos me se mofan. Bueno, empecé a tener como sentirme mal, me, me volví muy ermitaño. Es ahí que escribo una carta a Pedro Manioc, y él me cita en la casa y ahí me dice: Bueno, una vez que me escucha, me dice: Tengo lugar para vos, este es secreto, este lugar resulta ser la Estancia de la Dora en Salto Uruguayo. Y ahí vivo mis experiencias con ellos, físicas, que me aclaran por, por qué lo de chiquitito, por qué lo de los 11 años y por qué empiezo a pintar. Pero, ¿qué sucede? Yo creí que esto terminaba y finalmente no voy más. Después voy, sigo siendo nueve años seguidos, hasta tengo ahijados en esta estancia la uh -huh. Ahí me van explicando como mi familia me aisló. Es como nos pasara cualquiera: de golpe, tus padres te, se alejan, tus hermanos se alejan, tus amigos. Te dejan solo. Vos qué haces como autodefensa, te pegás a lo primero que encontrás. Estos hermanos ah. mayores me aparecieron, yo los pinté y los tomé como mi familia. Entonces, eso ahí fue una explosión de conocimiento, una explosión del contacto, que me llevó a prepararme para todo lo que venía. Yo ni sabía que lo que iba a venir. Ahí viene la información un montón de situaciones, me hacen ir a viajes, ver cómo ellos sanan, esto de la, del tema de los de las reservas que hay guardadas en nuestra cordillera que es hueca, es hueca. Hay muchas civilizaciones viviendo en el centro hueco de la, de la cordillera, esperando a la voz de Aura, cuando sea el tiempo espiritual, para salir y va, van a trabajar mancomunadamente con los humanos. Esto falta todavía. Entonces, todos estos conocimientos es como que a vos te viste, te tiraran y de golpe paran. ¿Qué hacen ellos? Que esto es importante para tus oyentes. Hoteles. Eh, oyentes o, 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 o cibernéticos. Sí, sí, sí. Los hermanos te dan, te dan muchísima información, después se alejan. ¿Por qué? Los hermanos no quieren que nos automaticemos, quieren que cada uno siga trabajando en sí mismo porque es el único que hace a que uno vaya a buen puerto. Entonces, te dan, se alejan. A ver qué haces. Te dan de vuelta, se alejan. Entonces hoy, y esto es bueno aclararlo, Hoy mi contacto con los hermanos mayores no es diario para nada. Si tengo un problema, así. Os puedo pedir, yo tengo una piedra que me dieron los hermanos mayores directamente, que es una piedra para la misión. Eso sí, si yo tengo un problema, la agarro y le, bueno, sí. la tengo que darle calor, una historieta y de ahí funciona como un transmisor. Pero mayormente lo que veo actualmente es porque tengo que pintar. La explosión fue antes y ahí se llenó de información y vienen informaciones. Me ha pasado algo extraño. A ver, yo le voy a contar esto dos minutitos, Manuel, si es posible. Lo que quieras, no, o no. no exactamente. La... Muy interesante, ¿no? Yo era en un tiempo, como por el tema en que ando, no puedo vender cuadros, no puedo cobrar nada del tema, ni un centavo, moverme gratis, regalar los libros. Bueno, yo siempre hice laguros bohemios. Hice eh, guardia. Eh, color de seguro, me, me transformé en hombre mosca en las torres de retiro, eh, sí. sereno, ah, no sé, toda la que te puedas imaginar, no, ¿Eh? Te la fuiste rebuscando. Sí, no, eh, sí, gracias a Dios, mi señora, bueno, es profesora de Nacional de Piano, es profesora de música. O sea, eh, Dios provee. Mira, cuando hay una misión verdadera, Dios provee. Claro, sí, sí. Entonces. ¿A qué iba? Que se me fue un poco, ¿qué te iba a decir lo de... Se me fue un poco? ¿Qué te iba... Aquí iba. Ya viene, ah, dijo. ya viene. Tanta info tenés, ¿no? No, iba a... un mensaje. A lo del... Estaba hablando del trabajo. No, dijiste que estabas hablando, bueno, de que tuviste eh, el tema de cómo sobrevivir y estar haciendo... Otras cosas para poder, eh, porque no podés comercializar lo de las pinturas y lo de tus libros. Eso porque ellos te lo dijeron, que no, se, no es así. es unas pinturas, ahora las vamos a ver en un, en un ratito que las voy a compartir. Ah, voy a esto, perdón, perdón, claro. Manuel, iba a esto. Estando de cobra, porque paso, me fui por las no me agarré el globo y me fui un sí, rato a la Tiras tirás todos los no. títulos juntos y después. Claro, al cueste, ¿viste? Mirá, Hasta. esto viene es importante. No sé si lo saben muchos. Por eso te voy a tirar algunas notitas para que sean personales para vos. En agradecimiento a tu invitación. Bueno, en ese tiempo yo era cobrador de seguros, capaz que existen todavía, en Maipú, en Maipú y Corrientes, dos eh, compañías de seguros muy importantes, las estrella de América. Yo no sé si existen. Era cobrador externo, o sea, yo me manejaba que todos los bienes iba, rendía, no era un empleado de adentro. Bueno, me tocó. Tenía varios clientes por distintos lugares. Uno de los clientes, que yo le tenía que cobrar seguros, era ahí donde están las que te cobran las boletas de, del auto, las infracciones, no sé, ahí, eh, sobre Carlos Peregrini creo que es. Mm. Bueno, justo llego y cerraron. Y bueno, tenía un par de horas, porque no me iba a ir de ahí, esperaba que amorzan de paso comía algo yo, y después les cobraba y me iba. Bueno, me pongo ahí que hay unos muritos blancos, me senté, me compré una gaseosa, si no dar, sino estamos haciendo propaganda lo loco, y un sanguchito. Y sí, me no, puse con no. la gaseosa y el sanguchito. Se me acerca un tipo de ojos claros, ojos muy fuertes. Se viene al lado mío, ¿viste? Voy a decir, este plomo, yo estoy comiendo. Hmm. Me dice, ¿vos crees en los extraterrestres? Y le, digo, y le digo, ¿cómo que no le digo? O sea, sí, creo. Bueno, yo soy uno de ellos, escuchen bien. No es que estaba loco, encerrado en un en una vez solo, estaba en Carlos Pererini, día el tipo me dice yo soy uno de ellos y te vengo a destruir ¿Vos? hay mucho de eso te tengo así que enseñar te digo, te vengo a destruir. así me dijo así me dijo y ojo que fuera? no es un verso ¿eh? te digo, igual lo importante es lo que sienten las personas, yo sé si lo viví o no vi te digo porque es importante para mí varias veces pasó algo así bueno, este tipo ah. se me pone al lado el plomo, para mí era un plomo en principio, se que ir a comer, de extenderme. Ah, sí. Me viene y me dice, yo te tengo que instruir para que conozcas a las personas sin que tengas contacto. O sea que si la ves caminar, si la ves de qué manera se mueve, si ves sus manos, si ves sus cara, vas a empezar a porque por tu misión vos tenés que conocer a las personas sin necesidad de preguntar nada para estar adelantado antes de, de verlas. Bueno, me empezó a explicar, tipos que pasaban caminando, mujeres, ves este que camina así, es así. Esta que hace así, hace. Ese que se para con las piernas de esa manera es así. Ese que gasta los talones de esta manera es así. Bueno, lo único. No. No, o sea, tuvo dos horas dándome info, info que yo. Quedó todo en un disco claro, rígido bueno. interno. ¿Qué claro. pasa? Esa info que me dio solo sale en momentos de mi vida que necesito esa info. Pone, veo la mano de un tipo o de una tipa. Digo, claro, ah, claro. esto viene por acá. O, los, o, lo, o la cara, o veo la nariz, o le veo el pie, o el zapato, o cómo camina, o bueno, este me tuvo, me esperó, fui a cobrar, me esperó, ya para mí era un plomo, porque digo, este tipo ya está, si me dio la info. Me dice, ¿a dónde vas? Yo le mentí ahí. Yo en realidad me iba para casa, me tomaba el 39 después y me iba para casa, vivía ahí en Villacruz. Y le digo. Y bueno, yo voy a subir con digo, oh, no, ¿Viste? Y seguía hablándome arriba del colectivo. Los dos colgados, ¿viste? De la, de la baranda de esos que antes, antes estaban los colectivos. Y dele, y dele, y dele, de y dame info. Al final le mentiré, digo, no, yo tengo que bajar acá rápido. Bajo acá porque tengo que hablar a un cliente. Me bajé en Córdoba y no sé qué, y lo dejé solo en el colectivo. Igual el tipo sabría que yo lo iba a dejar. Bueno, esto, aunque parezca un verso, sucede mucho. Tipos disfrazados de humanos comunes que necesitan instruirte porque cuando tenés alguna misión entre no sos más y menos que nadie yo no soy más, soy un humano común y corriente, tengo mis kilómetros como cualquiera y tengo que superarlo no estoy de regalo en esta tierra bueno, ese es el tema, entonces si necesitan, porque, ¿qué pasa? yo, un tipo vergonzoso re tímido, miedoso no. me tuve que sumir a los escenarios empezar con exposiciones de cuadros en museos de bellas artes Tratar con, con gente que, que te viene de golpe a preguntar cosas que vos a decir, pero pucha, yo estoy hablando del tema Omni, y ya hacen así, en la intimidad. A ver, en el cierre, y te cuentan cosas que ni la familia lo sabe. Bueno, hoy, ya cuarenta y pico de años, agradezco a Dios, para mí es la sangre que corre por mis venas, el pintar lo mismo. Mirá la, la contradicción del humano. Yo cuando sabía que cuando recibía, boceteaba un cuadro. Indefectiblemente lo tenía que pintar. ¿Qué hice? Mirá esto. Eh, veía, veía lo que tenía que pintar y le esquivaba. Bueno, me rajaba. ¿Qué sucede? Dos, tres días seguidos, hasta que me agarraba tanto dolor de cabeza y de cuerpo que tenía que bocetearlo. Quedaba ahí plasmado hasta que yo lo boceteara. Una vez que lo boceteaba, desaparecía. Entonces hoy no veo la hora de bocetear y pintar. Fíjate mm -hmm. lo contradictorio del humano. Qué Mi barco. contradicción. ¿Entendés? Ahora vamos a ver una de tus pinturas, Ahí tengo mensajes a ver por dónde iban. A ver, a ver, a ver, les dejo. Ah, bueno, siguen, les dejo de corazón que venga la lluvia y se consigan los medios para apagar el fuego. Hablando de eso, los elementales del fuego reaccionan ante tan maltrato de eh, la madre tierra. Clama amor, claro, claro que sí, ¿no? La crisis es muy grande, hay gente que les conviene cobrar un seguro a cualquier precio. No creo que sea este caso, pero bueno, estos incendios, no estamos hablando de una ciudad, ¿no? Sí, se tilda, dice ahora. Tiene que ver con el Internet de cada uno, chicos, ¿eh? No es eh, el canal, no es el canal, y, y lo repito dos por tres, porque la gente piensa que se corta, no, no se corta en ningún momento nuestra charla. Después dice, continuemos conectados, así no se cortará. Bravo, bienvenido. Esto creo que ya lo leí. Para que tengo más mensajes, tengo un montón. Nadie escapa de su karma. Ah, acá estaba. La... Dice, Nostradamus también hablaba de muchos fuegos que iban a terminar eliminando grandes ciudades. Sí, Nostradamus fue... Terrible, ¿no? Las cosas que dijo. Entiendo lo que decís, a mí me pasó y queda esa sensación y duermo de un solo lado. ¿A qué sensación se referirá? No, no, no. no me perdí hay ahí. Pensar, Ayud, wow. Yo también las presencias en mi casa de afuera son constantes. A veces las presencias no tienen solamente que ver con los espíritus o las almas desencarnadas, ¿no? Sino que por ahí están teniendo un contacto. ¿Qué decís vos de eso? Y no lo saben, ¿no? Bueno, acá hay que diferenciar, porque confundimos muchas veces, porque ¿qué pasa? En la escuela, en la Tierra, la escuela tiene como sus directores, sí. eh, sus regentes, cada planeta tiene su regente. Y el sistema solar, el Sol, tiene los, los regentes especiales que comandan todo el sistema solar. ¿Qué sucede? Esto es bueno aclararlo. Los hermanos mayores dimensionales de estos hermanos de luz, vienen viajando por dimensiones. En este caso, como la Tierra está por cambiar de ciclo, se da, se da en raras ocasiones, piden a los regentes que ya existen de las salidas, o sea, de las muertes o nacimientos de los humanos o las enfermedades que, que están como custodiando y arreglando el tema de la Tierra, ellos se acercan y piden de que ellos tomen el mando. Esto, imagínate, no es un mando humano, es un mando de amor. Y todos los que están en la Tierra, comandando la Tierra, se ponen a las órdenes desde de la función de amor para trabajar porque el ciclo de la Tierra tiene que cumplirse y estos hermanos mayores vienen a justamente a que se cumpla, ni antes ni después, en el tiempo exacto. Y de ahí que se ponen todas las órdenes y ahí viene que no hay que tener mezcla. Eh, no en todos los casos, por eso la gente algunas veces, en general, a mí me han preguntado, no, porque... Mi mamá muere, o no sé, y esto. No, no, en, en, cada, en cada nacimiento pasa lo mismo. En cada entrada que es un nacimiento y cada salida que es la muerte, entre comillas, hay, hay eh, seres espirituales que pertenecen a la escuela tierra para ayudar tanto a los nacimientos, para que se cumpla lo que se ha pactado antes de nacer, o las salidas. Ahora, en casos raros y especiales pactados antes de nacer, hay chicos o chicas que van a nacer que tienen que ser custodiados, tienen que ser dirigidos por los hermanos mayores. Yo, después, si ah, querés, ah, que te, te has mostrado ah, fuera de cámara, te, te voy gusta. a mostrar el cuadro. ¿Te acordás que te mostramos fuera de cámara? Uh -huh. El cuadro de la gestación del ser extraterrestre. Que Eso estaría bueno si querés para esto, para explicar. Te lo muestro dos minutos no y si no, no. ¿Qué vos digo? Sí ¿sí, sí, sí, sí. sí. Tengo, tengo varias cosas. Mostrame este. El de la gestación. Ahora yo tengo uno en puerta mirá. que te vas a sorprender. Ah, mira vos. Sí, sí, esto sí. que vea la gente, el medio es el bebé o la beba, que sí. es un ser extraterrestre o dimensional que viene a cumplir una misión importante en esta tierra para que el plan se cumpla dentro del vientre de una madre común un terrestre a través de una relación común humana o sexual la parte de arriba está mostrando la cosmofamiliaridad que existe para que esta niña o niño cumpla su misión y la parte de abajo demuestra que en ciclos que en ciclos se elige los padres predeterminados el tiempo ya programado para que este chico nazca en el horario el día y con los padres ya prefijados y esto que está acá que rodea al bebé es como si fuera una campana de energía con cuatro esferas equidistantes que le conforman a ese ser, niña o niño, una, una protección especial. Y ese niño o niña, y ahora yo salgo del cuadro para explicar algo, esto vale, estos sí, niños no, 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 o niñas que nacen, que son uno de ellos que no tienen ya que nacer porque ya superado todos estos estados, Mayormente no tienen que saber que son uno de ellos, porque si no se quieren volver, se quieren ir. Entonces lo tienen como encapsulado, no lo tienen bien clarificado a ese chico que va a ir creciendo o esa chica que va a ir creciendo y lo, hay, no hay... lo van a ir dirigiendo para que cumpla la misión. Perdón, no hay Esto, ninguna no... forma de, de, de darte cuenta, ningún tipo, ni científicamente. Sí, sí. hay. No... Ah, sí. Ah. Hay detalles. Yo te ocultan? voy a decir una sola. Cosas te voy a decir una sola, Manuel. Se los conoce que tienen mirada de acero. No puedo decirte más. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Y a ver, ¿cómo a ser la mirada de acero? Vos sabemos que las miradas, nuestros ojos, transmiten nuestro interior. La mirada de acero quiere decir que refleja el sol, no solo el externo, sino el interno. Es una barrera que los protege a ellos. A ver, te voy a dar un detalle más. Pero ¿qué pasa? Que no se confunda la gente, pero si no van a decir, oh, yo la sí, gente... No, estoy yo soy, el otro es... Te voy a explicar sí, sí. por qué. Y ahí pasó. El tema me ha pasado a mí, de gente que me contactó con chicos que sí eran de otro lado, pero mm. los pude los padres, porque vos estos chicos que ya vienen con una esa capacidad, te dominan al hogar, te dominan los padres, y vos los tenés que tratar como un hijo común. Sí, 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 si sí, no sí. los pudrís, hablando mal y pronto. Claro, claro, qué bárbaro. Entonces, justamente, te voy a dar unos datos, pero no confundan que porque tener esas aptitudes son uno de ellos. Se puede dar cuenta, solamente si es un hombre o una mujer, la pareja o el hombre o la mujer o sus hijos o amigos muy personales, los problemas humanos comunes que nos acucian a todos los solucionan más rápido que cualquier humano común. Las enfermedades que puedan tener son superadas más fácilmente que un humano común. La, los ojos, la mirada de acero. Y quienes convivan con estos, sean mujeres u hombres, eh, van a saber de detalles que no salen para afuera. Y bueno, pero esa persona no lo puede saber, porque muchos se creen que son y no lo son. claro Y se apartan del por camino. Ahí, porque hay otra, otras condiciones. A ver acá dice, hola, dice Luis Rubino, que tiene una, una foto con un cuadro muy interesante de y un amigo. Truncelito. gracias se escucha y se ve muy bien gracias a vos Le dice bueno ojalá que llueva en las zonas afectadas para que se calmen los fuegos y le pedimos a las salamandras que se dejen de hinchar no eh, invasión extraterrestre oscuros mm. yo desde enero empecé a realizar dibujos de maestros ascendidos wow gabriela te vamos a invitar al programa para que las compartas que los maestros se acercan y se alejan Tiran así como cosas, es muy misterioso. Dices Liliana, Silvia: ¿todas estas catástrofes que estamos viviendo en el planeta corresponden a un próximo avance o aumento del nivel evolutivo del ser humano? ¿Te dijeron algo de esto? Porque yo les digo: ustedes pueden preguntar lo que quieran, pero no todas las respuestas por ahí las sabe el invitado de hoy, señores. ¿Puede? Es así, sí. no tiene, Liliana no lo... tiene razón. Liliana tiene razón. Todo esto es como que el humano debe tocar fondo sí. para aprender y salir airoso. Todo esto, aunque parezca malo, claro que es malo, se es, sirve para que la persona sea mujer u hombre, sea como una gladiadora del espíritu o un gladiador del espíritu. Claro. Un luchador del espíritu o un soldado o un gladiador solo se logra con experiencias vividas en, al estado límite. De la muerte, enfermedades, problemas, porque se sobrepone y después tiene como medallitas para mostrar a los demás. Es que acá no se regala nada. Quien no sufrió es muy difícil que pueda ser un ejemplo. No importa, bueno, igual cada uno viene acá por algo. Pero mayormente, los que tienen que, sean mujeres u hombres, los que tengan que cumplir algún rol van a tener que pasarlas ¿eh? y sobreponerse y conectarse. Porque ese es el, el key de la cuestión. ¿Qué pasa claro. cuando una persona se enferma mucho? ¿Qué pasa cuando una persona tiene vicisitudes, problemas graves? Depende de la persona, van a ser guiados para que lo superen, para que se conecte y se abra mucho más como una flor la parte de la conexión con la luz o los planos superiores. Es muy normal, es Qué muy bueno. normal que los hermanos... A ver, mira, te voy a contar una chiquitita. Yo medio que me salgo, vamos ping-pong, pero bueno, vamos a no, no me decino, sí, para, sí, para, Este, para este primer encuentro vamos a dejar más dudas que certezas, pero no importa mejor, no, no porque importa. el público está muy interesado. Tengo un montón más. Ahora las vamos a poner a todas las vamos a poner al aire. ¿eh? Este, y, y, y me gusta que se pongan, ¿viste? No sabía que algunas... Este, de los televidentes eh, fijos del canal y algunos que hacen programa acá, tenían tantas, eh, eh, tantas dudas, ¿no? Me encanta eso, porque para eso estamos haciendo este universo 70. Totalmente. A ver, ¿qué trabajan los hermanos? Trabajan mucho para que el humano controle sus miedos, porque el miedo traba, no deja avanzar, y mayormente los hermanos mayores, como vos viste el cuadro de Maya pintado. Yo pinté un cuadro que está dosificado. Si vos una vez llegás si a ver a Maya realmente, te vas a asustar. Justo y sale un rayo de los ojos. Me has, me has arruinado la sorpresa. Porque te No, por no, por... qué no, no, no bueno, no. Salgamos. ¿qué salgamos de ahí. Este cuadro? ¿Qué significa esto? ¿Me querés contar y a toda la audiencia? No lo estoy viendo ¿Quién es todavía. Maya? Ahí sí, muy bien. Bueno. ¿Quién es esta ver. misteriosa? ¿Podemos llamarle mujer, ser? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, con no, todo respeto. Es, no, es un digo, ser ¿no? asexuado con apariencia física externa de femenina. Ellos no tienen atributos más. ¿Cómo? Impresionante los ojos. Los ojos son impresionantes. Mirá, Manuel, si querés te cuento cómo es que la veo. Primero te digo, tiene dos metros setenta de altura. Wow. Flaca. Al ser flaca parece más alta. Melena leonina y asexuada. Vos vas a ver o sea, por la cara que decís, sí, parece femenina. Mujer, parece mujer, pero no sé. O sea, ¿sexuada qué te referís? ¿Que no tiene sexo o que es un claro. ser andrógino? Que no, no se sabe que es mujer o hombre. No, 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 que justamente. <coughs> perdón, pero me... Sí, sí, toma agüita, toma agüita. Vamos a dejarle tomar agüita. Pero estamos viendo la foto de Maya, este ser este, iluminado. De dos metros y pico, impresionante, y que este, nos ha dejado con un misterio total. Mientras tanto, para hacer la aguante, vamos a seguir leyendo Invasión Tetrente. Dice: Yo desde enero empecé a realizar dibujos de nuestros ascendidos, ya lo vimos. Ellos están con nosotros. Claramente hay algo. Me ha... Dijo instruir, mmm, no sé a qué se referirá. Dice: ¿Qué opina de las profecías de Nostradamus? Bueno, ahora se lo vamos a preguntar. Edgardo, ¿qué piensa cuando se ven sombras a la noche? De ¿Casa son espíritus? ¿Estás escuchando las sí. preguntas? Lo que estoy, son? estoy escuchando. Bueno, te pregunta por Nostradamus, Patricia Esmeralda, y después dice, ¿qué pensás de las sombras? Todo lo que sea sombras, bueno, oscuridad. Eh, ¿qué, yo preguntaba con... de, ¿Qué preguntaba bueno, de Nostradamus. Claro, todo lo que sea sombras, en, en psicología transpersonal le decimos que no es bueno tener sombras oscuras en la casa. Una cosa es tener sombras que vos ves, distinguís que es algo oscuro, y otra cosa es ver reflejos, que es muy diferente, muy diferente. ¿Qué preguntaron de Nostradamus, Manuel? ¿Qué, qué opinás de las profecías de Nostradamus? Sí, ese fue uno de los grandes este, profetas que tenemos que tuvimos, de, fíjate Lula. que a, a Paravicini le dicen uh -huh. el Nostradamus Argentino, a Benjamín Sorales Paravicini. Sa, 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 Lo que qué pasa madre. es que está muy encriptada es las profecías. No son Vos, tan directos. Eh, En algún momento te compararon con él porque haces, ahora vamos a ahora vamos a ver alguna de tus pinturas dice hola Carlos Choco y yo quiero dejarle tuve un contacto cuando estaba en mi casa de la costa mm, pero voy eh, yo tengo dibujos que que quiera que lo veas podrá ser porque hay dibujos que no los entiendo sí, no, sí. vamos a hacer el, sí. Eh, vamos a hacer, vamos a invitarla para otro programa y vamos a, invitar, a ver que lo, que nos mira. los ojos negros profundos con la aureola grande no se le ven el iris. No sé qué sé. La gente está como engañada con todo. ¿Te das cuenta vos? Que esos Por son eso. los grises, eso me parece, ¿no? Saludos uh, a Eduardo, bueno. Mario, Miguel. Un eh, mi amigazo. Dices, gracias, gracias Váquez, y Rubino, que Marito, te están apoyando. Son muy buenos amigos, hermano. A ver, ¿por encanta. dónde querés que empecemos? ¿Termino con lo de Maya? ¿Qué querés que hagamos? Sí. Y una más, eh, para no dejarlo, porque no, eh, ¿qué opinás de la Vía Crucis de Junín? De los ah. Andes? ¿Cuál? de un lado, salta al otro, me muero. Eh, eh, pienso, Tenemos pienso que andar en Ana eh, Delta. Eh, vamos por parte. Pienso que Maya este, se llevó todas las. las, este, las Te ligadas. termino con Maya y después, si querés, contestamos todo lo que quieran las personas. A ver, ¿por qué es importante Maya? Y más para mí. Y con respecto al hombre gris, está estrechamente bueno. ligado, Maya, con nuestra Argentina, con la Argentina samaritana y de abrazos abiertos. A ver, cu les cuento rápidamente a vos y a tu, de la audiencia o los cibernéticos. Eh, en, un, en mi vida de experiencia, no sabía muchas cosas, Creí que mi vida iba a ser pintar todos los días y bueno, en un momento vender los cuadros, bueno, pasé por varias etapas. Estando soltero en la casa allá en Villa Crespo, de golpe se paró lo que recibía. Y yo digo, ah, no puedo estar un día, dos días sin pintar. Digo a mi hermana, nena, eh, cariñosamente, ¿no? ¿no? Ella me dice, me dicen pibe o gagi y nena. Nina ¿me das una foto tuya 4x4 que te voy a hacer un cuadro para vos y te lo regalo? Bueno, me traes una foto 4x4, la empecé a hacer, sale esta mujer, mi hermana se enoja, que yo no tengo la nariz de Carl Malden, yo qué sé. Bueno, la cambié tres veces el rostro y siempre salió la misma mujer. Bueno, digo, ya está. Como la tela donde lo estaba pintando, me había regalado unos primos, eh, Omar y Adriana. Atrás un poema porque era medio poeta. Omar, que vive acá, cerca, de eh, Omar de Santa Cruz. Eh, bueno, me pone un poema se llama La Tela. Y yo digo, más sí, me medio que me enojé y le puse la tela. Cuando voy a la Aurora, siempre que iba a la Aurora, el omnidormo de Salto Uruguayo, yo llevaba fotos de un montón de cuadros. Cuando sí. se nos muestra a Elena y a Toto, Ángel, María Tona, los dos ya son fallecidos, fallecido, los dueños de la estancia de la Aurora en Salto Uruguayo, 1750 hectáreas, Toto está mirando, ¡uh! Elena, Maya, Maya, la llama a su señora. Viene Elena. Maya dice, yo, pero ¿quién es Maya? Bueno, no vine muy al caso en mi íntimo, pero se le aparece a Elena en su habitación, traspasa las paredes, mm. aparece esta mujer Maya, le toca a la altura de la frente y del corazón, porque había unos problemitas en su momento de que como a Tona se lo llevaban todas las noches, bueno, medio había un pequeña descontrol. Se le dice, y ella ahí la agarra y le explica la misión de su marido. Y a partir de ahí, en la misión del matrimonio, sino mucho más. Y ella dijo: Yo me llamo Maya. Claro, cuando me cuentan todo esto, yo estaba acampado en un bosque de ahí. Hay dos bosques que están dentro de esta estancia de la Aurora. Sí. Acampaba cerca del camino a um, Tierras Coloradas. Bueno, cuando voy, después que me dicen Maya, veo a Maya. A unos 20 metros parada. Cerquita. Después vuelvo a Buenos Aires y la veo en la casa de mi hermana, que yo quise pintar a, a mi hermana y salió esta mujer, Maya. A 5 metros estaba en el cuarto de mi hermana, Maya parada. Bueno, a partir de ahí, el cuadro se dejó de llamar la tela y se empezó a llamar Maya. Y Madre. Maya a mí me ha parecido mucho. Mirá lo que pasó: una cosa rápida, te este cuento. Yo tenía una chana muy importante en Rosario. En un cine. Y bueno, los que me invitan, como yo no cobro nada, necesito que alguien me albergue y, bueno, pueda comer, porque no, no claro. me llevo ni un centavo. Bueno, esta gente me albergó muy macanuda, pero no pude salir en todo el día. Yo necesito, ante la charla, tomar solo, estar solo, conectarme, no estar todo el día con gente. Bueno, mm. vamos, una charla muy importante, lleno el cine este. Cuando voy a ir al camarín atrás, me, la carretilla temblaba o sea, no podés articular nada, o sea, ¿qué vas a hablar? No podés. Y yo agarro, me voy al camarín, me pongo frente al espejo y digo, por favor, ayúdenme, yo así no puedo dar ninguna charla porque no iba a articular nada. Y aunque mm. parezca un verso, entre el espejo y yo aparece Maya, luminosa, se me va el temblor de la carretilla. Mm. Y salió una charla hermosa, Mirado. no por mí, sino por lo que tenía que salir. Claro, y una claro. cosa, miren esto también, está bueno para dar. Eh, yo no sé mucho del tema, aunque parezca mentira. Recibo no en el momento. ¿Eh? ¿Cómo? No parece. No, no, no lo Sí es real. O sea, eh, eh, si supiera. Cosas. No sé entonces. No, no, no. Bueno. No. fíjate lo que pasó. Antes de empezar la charla, en la oscuridad, estaba el auditorio estaba todo oscuro, el único que estaba iluminado era yo, me dice una voz que tuviera cuidado en la punta del auditorio, no lo veía nadie, que esa persona venía a romper la charla. Listo, y la charla, como a mí me interesa el debate, cuando se enciende la luz, lo primero que miro la punta esa, había un tipo. Claro, las preguntas eran insidiosas. Pero, como me habían avisado, no tuve claro. ningún problema. Y el tema Ahora, que al limitar, al, a la al limitarlo, él, la charla se lo perfecta. Ahora, la gente, ¿por qué siempre tiende a ser, eh, viste, como probándote y todo ese tipo? Yo tengo un lema. Abordando este, este programa, que es la primera vez en, en muchos años de esta profesión, casi 30 años en este hermoso medio que gracias a Dios tuve el privilegio de, 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 de estar en distintas áreas, eh, me dije, eh, lo primero que, eh, que es mi lema es no juzgar. Y además me interesa porque creo que a, teniendo miles de experiencias, todas no pueden ser iguales. Entonces me parece muy interesante que cada uno tiene su experiencia. Y el que, como decía, este, el... ¿Cómo es esto que dice el, la parte que dice el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra? Dicen los católicos, ¿no? Bueno, esto sería una especie de lo mismo. El que, el que duda, y bueno, siempre habrá dudas, escepticismo, no. gente que cree, gente que no cree, hasta que le toca, ¿eh? Porque yo conozco mucha gente que no tiene nada que ver con el mundo espiritual y sin embargo tiene experiencias impresionantes, Edgardo. Igual te aclaro algo, Manuel. Hay intencionalidad. Cuando vos entras a mover el agua, mm. donde molestas, están los de la luz que te protegen y están los de la oscuridad que tratan de voltearte o quebrarte una gamba. Me ha pasado, después ya me dejó de pasar, porque bueno, yo era carne débil ahí, y bueno, pero ya está hoy. Te digo no con orgullo, no me pisan el poncho en el tema. Es lo único que sé. Después, acá me de acá y ando temblando por todos los costados. Claro. Pero en el tema, no me van a pisar el poncho. Porque mirá, mirá lo extraño de todo este tema. Yo conocí, entre comillas, conocí a la Madre María, los doce apóstoles, seres extraterrestres que decían ser extraterrestres, pero eran, eran humanos con poderes usados para mal. Si a mí no me iban a dar la experiencia, ¿cómo detecto a estas personas? Claro, claro. Entonces, claro. ¿O te das una cuenta vez que fuerte, realmente es contactado y todo ese tipo de cosas, ya, ya, ya tenés un entrenamiento para eso, o, o no, o, o también tenés, te permitís decir no, bueno, por ahí me equivoqué y no sé. No, no, equivocarte equivocás porque sos humano, pero en el tema, yo sé si alguien cuando me viene a decir no soy X no sé L de dónde no ven que vengo al planeta yo sé por preguntas que le voy a hacer si es claro. vidente lo mismo, no porque yo sea vidente sé porque la evidencia, por eso hay mucho que se escribe sobre las cosas, pero en realidad la verdadera evidencia son rompecabezas que se arman y solamente lo sabe los videntes o las videntes que son verdaderos y que nunca lo van a decir que son videntes ¿eh? porque eso entra el yo humano entonces, yo sé si alguien viene, porque me vienen, tipo que no yo soy extraterrestre, estoy con este cuarto humano tal y tal Ah, vos. Bueno. ¿Eh? Sí, fue no, la Madre María, los doce apóstoles. Claro. Que, bueno. Pero bueno, hay bueno. detalles. Vos, como lo tuyo, yo ahora te voy a, voy a ver si ah, te digo nada, no, porque en el plano de la TV, de esto, vos, más dos te preguntas, Y decís, no, nah, este, es, perdón la palabra, es un nabo. Este me viene a mí, a mí. Es que vos lo que te pasa a lo mismo. No, cuando? <laughs> no pero bueno. Pero hay, no, no hay que... Este, no hay, yo no me niego, no, yo... Soy un buen oyente, a veces interrumpo demasiado, así que ya los que me conocen ya lo saben y los que no, bueno, aprenderán a convivir con, con eso, pero no porque lo hago de maldad, sino porque soy ansioso, viste, entonces, pero no me gusta eh, jugar desde el momento que empecé a tener mis propias experiencias, entonces tampoco he notado que lo han hecho conmigo, así que no, no soy de esos de, de, de jugar, a mí me encanta, por eso estás hoy acá contándome tanta, este, con tanta seriedad y tanto misterio. Te voy a mostrar algo más, te voy a mostrar algo más que a mí me impactó. No sé por qué me llama mucho la atención y ahora lo encontré. Encontré a Maya entre las más de mil no sé cuánto tenés de pinturas y ahora lo encontré a él, él es él, ¿no? A ver. ¿Me contás quién es? No, ah, bueno, está bueno. Acá hay una historia que está relacionada con mi abuela. Ah. Oh, me Esto mucho a esa pintura, no sé por qué. Es como. Se que el llama el conocer... doctor, se llama el doctor mayor. Es de la misma altura que Maya, es de la misma humanidad que Maya, por decir así. Más o sea, allá que parece un hombre, sexo masculino, no tiene sí. atributos masculinos, ni. Claro, que, claro. Que yo les cuento y, digo, cómo fue la... De haberlo visto... Los únicos que pusimos sexo fuimos los humanos, ¿no? No, 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 no. Hay seres <laughs> extraterrestres. Sí. A ver, hay razas, hay más de veinte y pico hasta 30 o 40 o 50 razas distintas que están trabajando por el plan de ayuda a la humanidad. Hay razas que se juntan como pareja, saben que van a tener un hijo o dos, solamente van a tener relación sexual una o dos veces. Después están misionando. No es el caso de Maya, no es el caso de Tomayo, porque no hay atributos ni femenino ni masculino. Hay de todo tipo de razas. Hay razas amorfas, hay razas gelatinosas. Fíjate una cosa rara: los cerebros del plan para la Tierra son amorfos. Si los ves, los rechazas y son mucho más altos que estos seres que vemos nosotros. Sí, sí, sí. después si se metros, da de ver, metros, de mira, metros? ¿cuánto Maya? estos son Maya y el doctor Mayor, los otros son como ellos? rocas que la... ¿Eh? ¿cuánto miden ellos? ¿quién? Maya y el... Maya 2 metros setenta ah, ah. de altura parecen más altos porque son más bien delgados, no son gordos mira hacia arriba porque... si ¿sí? Sí, sí te pueden limpiar el techo si quieres te limpian el techo no estoy <laughs> pensando en eso, eso? bueno, bueno se cambian las bombita? bombita. se cambian <laughs> se, se acomodan se acomodan ellos ahí pensó una, te una televidente que pensó que justo dice, eh, acá llegué tarde justo lo que iba a preguntar Maya por Maya iba a preguntar Saludos a todos desde Argentina. Bueno, muchas gracias. Estamos en Argentina. Ah, porque yo no tengo esa costumbre de decir, yo estoy en buen, desde Buenos Aires, Argentina, estoy transmitiendo. Piensa la gente que estoy realmente en otro país. O sea, es que me... Pero no es una persona, sino casi todos piensan que estoy en otro país. No sé dónde, pero no, no me relacionan con Argentina. Estoy en Buenos Aires, soy porteño. No, caí acá, nací acá. Me trajeron acá o elegí yo, como decís vos, la familia y todo eso. ¿Viste? Así es que. Una bueno, es una combinación. Es una combinación. que te diga. No, ese es como un común acuerdo. ¿Querés que te diga lo doctor mayor? Sí. ¿Por qué, qué me intriga lo... tanto? No, me diga ahora cómo... te voy a contar lo que pasó. ¿Te a a ver. Bueno. Eh, a ver. Mi abuela, por parte de mi. O sea, yo tengo descendencia italiana, ascendencia italiana, española, inglés. Bueno. Eh, de San Pablo, de Uruguay, pero la mayor raíces son españolas e italianas. Mi abuela La Gallega, la mamá de mi mamá, eh, mi abuela Ángela, yo dormía en la misma habitación de ella. A mí me cuidaba como una segunda mamá, por eso la amé mucho. En un determinado momento, ya mi abuela vieja, empieza a, a, caminaba como media zombie viste empezaba bueno tenía problemas de no controlar el fin de un montón de cosas y la empiezan a tomar seres con voces de hombres se le daban vuelta a los ojos blancos se le ponían me dictaba cuadro, me dictaban escritos y me señalaba cuadros que yo tenía que bocetar todo bien pero esto duró como un año y yo me empecé a preocupar digo pero mi abuela ya no es ella qué está pasando qué pasa me voy a esta habitación donde estaba con mi abuela, de noche agarro la piedra que tengo personal la uso de muy de vez en cuando le doy calor la pongo a la altura del corazón y pido ¿qué pasa con mi abuela? ¿qué es lo que está sucediendo? con, mi abuela? con respeto, no es que impongo bueno, esto también parece un verso yo estaba sentado como si fuera de, o sea, la cama donde estaba sentado mi cama la puerta estaba acá, así, eh, transversal a mi cama, la puerta de entrada a la habitación. Y la cama de mi abuela estaba más atrás. Aparece este ser. Sobrepasaba los marcos antiguos de esas casas antiguas. El tipo de costado. Hay un escrito que después yo te lo leeré, no me acuerdo. Mm. Se hace llamar el doctor mayor. Me explica lo de mi abuela. Hay un escrito. Qué bueno. Y. Después se va y aunque parezca esto agarrado de la no sé de los pelos, al otro día Manuel, mi abuela amanece fallecida sonriente y con un rosario en la mano. Y el doctor Mayor yo he pedido mucho por sanación de otras personas, por eso está bueno para tu, tu gente la que te está escuchando, vos mismo que hoy lo hablamos un poco fuera de micrófono, fuera del aire. Uh -huh. Y es ayuda mucho porque el doctor mayor trabaja especialmente en la sanidad interior para que se retransmita al exterior. Trabaja en las causas. Miró, no si lo me fijo, me fijo en ese cuadro. Impre no? La verdad que es, nada es casual. tu mamá, sí, usalo desde el respeto. O sea, ¿qué pasa con Maya o doctor mayor? A que que una oración, digo el padre. El no, 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 no. Primero, el pedido tienen que hacer el corazón, con las palabras que le nazcan a cada uno. Y elevar ese pensamiento, no exigir nunca, y ellos sabrán qué hacer. Claro. Pero eso uno desde pensamos. la humildad eleva el pensamiento. Qué maravilla, ¿eh? Vamos a pasar a otro cuadro que me impresionó también, y tiene que ver con un mensaje de una televidente, bueno, de Gabriela Pozzi, que está acá en la pantalla de contenido, pero ahora yo los leo como. Ahora son televidentes, no están en. Esta, ahí, ahí la pasé, ahora me vas a decir vos. Esto también, y ella habla de esto, mira. El mensaje dice así: Uh, el A, el al. Uh -huh. Está mostrando un cuadro vos ahora. Sí, estoy mostrando este cuadro. Es así: los ojos que dibujo, Ojo celeste, Pero justo veo este cuadro tuyo, y digo, coincide con el mensaje de Gabriela, que ella ve. Viste estas cosas, así que mira vos. No sé si tendrá algo que ver. Pero lo bueno, que dice que Gabriela, eh, a ver, ellos van desde los ojos muy verdes, muy celestes, blancos, cuando son solares, blancos mm. cuando son solares. O en este caso son ojos o eh, iris violáceos. Ellos varían. Por eso digo que dosifican sus estados. De cuerpos sutiles que tienen. Según la misión o con quién se van a contactar. Muchas claro. veces, cuando ellos tienen misiones muy negativas, aparecen todos vestidos de rojo y negro y con escafandra. Ah, mira. Muchas veces, cuando es muy positivo, no necesitan ni escafandra y aparecen unos, unos monos pegados al cuerpo, hermosos, como, como que escamosos, azules, violáceos. Ahora, ¿queréis este, que me del de al o no? De lo que es lo más. Yo voy pasando para que la gente conozca tu. Porque son tantos, tan tan hermosos. Colores... Primero, los. Yo te, la verdad que es te recontra, Felicito. Porque es un trabajo tan, tan. Vos sabés que me hipnotizo. O sea, no puedo pasar al otro porque. Perdona a la gente, porque la gente quiere ver más por ahí. Ahora voy a ir pasándolos. Vamos conversando y los voy pasando. ¿Qué te parece? Dale. Eh, porque me... Me atrapa cada uno. Es una pintura. ¿Qué tiempo te demoras para pintar bueno, cada cuadro? Antes que nada, claro que soy copiador, no soy creador. O sea que, en realidad, ah, yo también me maravillo de sí. lo que ellos yo... mandan. Este es, ojo, el hombre gris. Ese es el ah, cuadro del hombre gris. Después vamos a hablar. Mira, de lo que estamos hablando. Vos Ahí preguntabas, estamos. mira, he pintado el récord: nueve cuadros en un día en diez horas. 9, He pintado 4, hace un mes. Así como esto. esto Con sí. todos los dibujitos terminados. Todo lo todo? que vos ve ahí. Todo lo que vos veáis. ahí. Es, He pintado es, hace un mes. Un por desconocimiento. ¿En qué, no. eh, en, en qué pinturas usás? Qué, ¿En dónde lo, lo dibujás? ¿En papel? ¿En tela? ¿Cómo es esto? Yo boceteo en papel primero. Nunca pinto sí. en el momento de ver recién cuando se acumula toda la serie puede ser ciento y pico, ochenta, noventa o cien cuadros o más, recién cuando viene la de los pinto todos, ahora pinté hace un mes, 108 cuadros en 14 días uso mi afinidad, he usado de todo he, he pintado en acrílico mi afinidad es el óleo pero hay, hay una, me enseñaron técnicas mixtas ellos como ya tengo acumulados los conocimientos de la primera que no sabía nada Ahora me añadí. El... Para repasar, ¿esta info entra en tu cabeza y vos lo plasmas en el papel? Claro, no lo copio. No es que meta en mi cabeza. Lo veo en la mesa, lo veo en el chill, lo Pero, veo acá. Claro, claro, sí, sí entiendo. Vos lo ves plasmado en una pared y lo dibujas. O donde en el sea. Papel. O puede ser Era también en, acá. Es esto dice tantas cosas. ¿Es una nave esto? si no me acuerdo el título, pero creo que sí, lo que pasa es que mira el título. Son, imagínate, 1604, eh, eh, no, bueno, Derlín, no... todos tienen, y encima todos tienen ah, el nombre. Claro. Los este es un ser los... de capacidad el... superior, sublimal, crítica. Eh, sí. Te decía: yo hay técnicas mixtas ahora: pinto, óleo, marcadores, resaltadores y hasta virómesis. Una vez he pintado con la mano y con cepillo de dientes. Qué fan. ¿Con, la... ¿Con un cepillo de diente? No, me muero. Sí. No con, no para con el la pasta dental. Para, no para con que la el pasta dental. Vea, bueno, ahí creo que nos fuimos. Eh, ahora voy a agarrar otra carpeta para que el público vea, porque la verdad que es algo que no, no es común que si gente alguien pique quiere... en tan poco tiempo. Yo no conozco Manuel, a, a un si... Genio. Noel. Si querés, a tu gente que entren en www.marranti.com.ar Entra que en mi página donde hice obras Tienen más de 800, no están todas Y pueden bajarlas, imprimirlas, lo que quieran Después está en lugar que dice que Lo voy a digo, poner en pantalla Ya lo pongo en pantalla www.marranti.com.ar Entran ahí la gente No necesitan pedirme permiso a mí eh, Imprimen sí. los cuadros, lo hacen lo que a quieren. Bien. Están los libros, los bajan sus 14 libros, y yo te he ah. mostrado acá ahora las fotos. Y también la gente no me tiene que pedir permiso a mí, que haga lo que quiera, que haga lo que sienta. Quiero yo no soy un. un... De... No sé lo que se me viene, mirá, yo quiero, el tipo quiere, pero no. Me imagino tener un decorado con eso. Vos sabés que, aparte los colores, todo, me encanta, me encanta, te felicito. Pero dale, por... dale, te felicito. Tenés... mirá, te Manuel. Han hecho frazadas con estos cuadros. Carta de tarot. Mm. Han hecho postales. Ah, claro, claro, por eso me gusta. ¿Entiendes? Yo que manejo el tarot, eh, 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 uso el Marseillais francés, que viste que tiene los colores vivos. Por eso me atrae mucho y aparte tiene que ver con lo energético. La verdad que ¿Tocí? es impresionante. Utiliza lo que quiera más. Manuel, no me pidas permiso a mí. No, y si no momento, eh, eh, vas a ver algunas horas después en vivo y en directo en otro momento que no es ahora. Esto también me intriga. Son... Este es un guerrero espiritual. Mm, qué fantástico. Mira esto lo que es, La verdad. ¿Alguien ¿Es te, propone, por supuesto, te Habrán contactado un montón de gente eh, queriéndote los comprar y explicarle a sí. la gente por qué no los podés comercializar. Mira. Yo hice, en mi, en el primero que me lo quise comprar, hice una exposición de cuadros en el Museo de Bellas Artes de Río Cuarto. Voy. Sí. Claro, yo no había aclarado que no vendía. Vine esto con, no sé, Marshall, no sé cómo se dicen los que, que te vienen y, y te compran las obras de arte. El ah. tipo en ese tiempo, 5.000 mil dólares me quería pagar por un cuadro. Claro, a mí se no? me salían los ojos. Era muchísima guita. Yo dije, bueno, acá, hoy, listo, tenemos todo, yate, toda la historieta. Al dólar de hoy, de ahora, imagínate. Bueno. bueno, ¿qué pasa? Cuando quise vender cuadros, me dijeron, no te adueñes de las obras porque sos un mero copiador, no lo firmes porque sos un mero copiador, y ojo ah, ah, con tu persona que no se, se anteponga como más importante que la obra en sí misma. ¿Por qué? Yo mañana me voy a morir. Y lo que importa y lo que va a quedar es la obra, no el intermediario y el copiador. De ese se van a olvidar, gracias a Dios. Hoy estoy, tengo, la, tengo que poner la cara, soy un custodio, no soy el dueño, y mañana ojalá que me supere a mí, que puedan estar expuestos permanentemente para que la gente vaya, saque fotos, filme, que hagan lo que quieran, siempre con el es cuidado que se merecen las obras. Ellos te explican, te explican por qué esos colores tan radiantes, así tan... Son un... colores astrales. Ah, ah, ah. Viste, a mí se de me la se cuarta dimensión. También. La cuarta bueno, ahí dimensión. Es, ahí está, es otra cosa eso. Eh, qué impresionante, estoy, estoy maravillada. A ver qué tenemos de la gente. para porque está como loca la gente. Ah, eh, le el de Patricia. Ah, había una pregunta. ¿Qué opinás del Vía Crucis de Junín de los Andes? No sé qué tendrá que ver eso con esto. No, pero no. Que... Eh, eh, han, hecho, han hecho como una muy buena una obra, si lo puedes ver, buscarlo después por, por Google, el Vía Crucis de, de Muy bueno. Lo hicieron sí. todo como el metal, vos te metes adentro del cuerpo de Jesús, o sea, una parte. Y si está todo el Vía Crucis y las escaleras están escrito. una maravilla. Es una maravilla. Cuéntanos. Y entras y es medio como que está como con tubulares no sé ves si entra el sol es una maravilla ¿eh? es una maravilla a nivel turístico la verdad que los creadores de esos son capos eso que se refieren pero bueno esos busquen van a ver cómo es y cuándo se hizo y está en la loma la imagen de Cristo pero la, ima la imagen no de que está abierto los... sino ves el pelo como que va conformando la montaña muy bueno muy Gracias, Edgardo, por tu respuesta. Todo es perfecto, dice Liliana Silvia Bodo, Bodo Pibec. Perdón por el apellido. Gracias, Manuel, por tu programa. Un lujo escuchar a tu invitado. Gratitud. Gracias, Gracias. a él. No, me avergüenza leer cuando me mandan mensajes a mí. Dice: eso, esos dibujos, yo, esos, esos dibujos, Yo no entendí la pregunta. A ver qué la abuela escribe. Tengo muchos dibujos, me gustaría, Manu, poder hablar con él. Bueno, se lo vamos a trasladar la pregunta. Tengo muchas preguntas por preguntar. Lo veo con túnicas blancas y otros como si fueran militares cósmicos. Ah, pero es una caja de sorpresas, Gabriela. Ah, eh, tiene como muchas... Eh, ¿Será que está en el momento de que está toda la info junta y la tiene que empezar a desglosar, no? Sí, ser? en esto tiene que dejarse oh, llevar. Wow. Y no, alguien tenía no, que preguntar por ellos. No podía faltar que los reptilianos estén en, en una charla. de Claro, la gente está muy asociada a las películas de ciencia ficción. No, en no. una serie desde los 80. Pero los reptilianos eh, hay que reivindicarlos. No todos son malos ni todos son buenos, ¿no? ¿Qué sé no yo. Es ver, una te, raza. Te ¿Los humanos somos todos buenos? No. No, pero por eso las razas. Mm. A ver, como entramos en, la, en el primer momento de la charla. Hablamos de los seres ET tecnológicamente muy avanzados y sin conciencia. Uno de sí. esos casos son los reptilianos, los arcturianos y demás, que son los que están controlando sí, al mundo. Que acá, sí, eh, ¿Qué piensa Edgardo de los Anunnakis? Lo mismo. Son todas razas de seres ET y hay razas, como la famosa Área 51, ¿se acuerdan? De, del uh -huh. robo y todo eso. En el Área 51, los seres T que bajan, que son parecidos a los de Rowell, se contactan con gobiernos, presidentes. Como son una raza estéril, trabajan genéticamente con humanos, a cambio de, qué? de tecnología. Por eso nace el Internet. Todo lo que nosotros veníamos en 50 años, pegamos un salto de tecnología, que es muy raro, no es normal, porque hay una incidencia de T oscura. Ahí están los reptilianos, Anunnaki, pero no importa el tema, yo diría, me, me, yo quisiera hacer o acentuar en lo positivo, en lo de la luz de los hermanos mayores T o dimensionales. Porque si no, ¿qué pasa? Nos viven asustando, porque es real, claro, tienen poder, pero no, no estamos en el horno. La luz se antepone siempre es por sobre la oscuridad. Y va a llegar el momento en que vamos a empezar a ver los hermanos de luz hermosos por su parte interna. Y que se trasunta hacia el externo, como Maya, Doctor Mayor y un montón de seres más, de otras humanidades distintas, de distintos planetas, de distintas galaxias y dimensionales. Qué bárbaro. ¿eh? ¿Se te cortó o no? No, no, porque eh, no, no, no ¿por quiero. No eh, no quiero agarrar sí. el hilo ahí, me viste como un globo y después... No, igual, no que bueno, ¿sí? Edgardo, ¿vos sabés qué raza o civilización son los hermanos mayores que se contactan con vos? Por ahí no lo podés decir, o si sí, no sé. No, 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 no. Hay una cosa. Ellos, nunca, por lo menos que se contactan conmigo, como son un medio y no son el fin, nunca dicen el lugar de origen, ni sus nombres, no utilizan sus verdaderos nombres, por eso dicen Lea, Marcos, Maya, eh, Andrés, Alan, bueno. Sí. Justamente ellos aclaran que no hay que erigirle monumentos, no hay que endiosarlos, por eso no dicen su lugar de origen. Yo sé que son algunos intuyos para un estudio. Yo creo que hay algunos de este sistema solar claro. y hay algunos dimensionales. Como no es el interés de mi caso de decir eso, porque no vale, no vale en el sentido, ellos vienen a mostrar un camino. Ellos no son el fin de esta historia. Entonces, justamente yo respeto eso. A otros contactados se lo dirán, eso es una historia particular de cada uno. Pero en realidad son seres dimensionales. Y justamente ellos, en el contacto, por eso al principio de la charla, uh -huh. tratan de darte e irse. Para que vos madures tus cosas y no quedes pegado a ellos. Si claro, no, claro. no. Crece. Pues si no, los idolatraríamos como, no sé, como santos, como algo de eso, y eso es lo que no quisieran, ¿no? Bueno, van a quedar un montón de cosas después. Este, preguntan acá algún comentario de Lara San Juan. Después otra dice, se corta, no se escuchó, no sabemos esmeralda, esmeralda, a ver qué es lo que no se escuchó, si lo repetimos. Después dice, ¿sabe Edgardo cuánto tiempo terrestre falta para este gran este, tomawita si querés, ahí estamos, eh, para este gran paso? Y después Patricia dice, según se cuenta, que los seres humanos con sangre RH negativo serían los esclavos que clonaron los Anunnakis. ¿Por qué serían la raza más fuerte? ¿Será cierto? Qué bárbaro, ¿no? De todo y... tipo. Eh, eh, la verdad no la sabemos. Y no. En realidad somos, somos implantados. Hay, no voy a decir, capaz que lo saben, no quiero hacer hincapié en eso. Hay unas... Um, en lo que es la sangre, el tipo de sangre, hay un tipo de sangre que tiene mucho que ver con los hermanos mayores. Mm. Dice Cristo lo del área 51 50. no se escuchó. ¿Cómo? Esmeralda, Esmeralda dice lo del área 51 no se escuchó. Lo del área 51. Yo hablé del área 51 de los claro. seres negativos claro, estériles. Claro. Fue un claro. comentario que después. dan intercambio de Tecnología, cambio de seres humanos, que nadie pida por eso porque trabajan genéticamente. Qué bárbaro. Y después Som... este, Marcela dice, ¿sabe Eduardo cuánto tiempo terrestre falta para este gran paso? Ya estamos en el gran paso de cambiar de, 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 de frecuencia. O sea, estamos en la tercera dimensión los seres humanos y, y vamos a pasar a la quinta. Estamos Mirá, en ese cambio. ¿Qué te dicen ellos? En principio hay dos cambios grandes. Primero lo que dijimos de hombre Gris acá en Argentina y Sudamérica. Oh. Después va a venir el cambio mundial, ¿qué falta para eso? Yo no sé si lo voy a ver. Lo de Argentina, Dios quiere decir. Eh, el tema es que, justamente, lo de Argentina va a ser un muestrario para el resto de la humanidad y del mundo. Y vivirán adelantado lo que después vivirá el mundo. Las partes problemáticas. Eh, hoy estamos... A ver, reflejame de vuelta la pregunta. Perdón. No, Valera. No. Eh, si sabes cuánto tiempo terrestre ah, falta para no este gran si. paso. Eh, hay dos. Esto que decía de la parte mundial la parte en este caso Sudamérica y Argentina. O este parte del caribe bueno son diferenciados lo otro va a ser un cambio más drástico lo de lo mundial donde comentamos antes que va a emerger nuevos continentes se hundirán otros es como si fuera que la tierra está enferma y el humano está enfermo y no va a desaparecer sino que va a haber una crisis depurativa después de la crisis depurativa va a estar mejor tanto la tierra como el humano que habite esa nueva Tierra. Los hermanos mayores, en ese final, entre comillas, que no hay final, sino continuidad, mm. van a llevar a humanos a bases preparacionales que ellos tienen ya reservadas a nivel intraterreno, a nivel superficie de Tierra y a nivel galáctico y a nivel de los estados espaci eh, espaciales. Ellos tienen distribuidos naves tipo ciudades. Hay naves, escuchen bien esto de 35 kilómetros de largo. Y son chicas. A ver, hay una base importante que tiene relación con algo, alguien habló de la San Juan, después si sí quiere agravarlo. Sí, sí, eso lo... es para otro, eso es sí. para desglosarlo sí. en el próximo Pero, además, encuentro. Te digo, la ciudad la de ciudad Geliap, Geliap, que es una base de los hermanos mayores, es grande, escuchen bien esto, es grande como la provincia de Buenos Aires. Gigantesca. Yo no sé cuántos kilómetros en redondo tiene la. Pero es gigante. Sí. Eso la ciudad de Espelia. Qué bárbaro. ¿no? Decime, decime, preguntame lo que quieras. no, Después ya, la. Nada cuando... más tenemos. Por favor, puede hablar de la sangre que no terminó de hablar. Bueno, no es... por ahí no es que terminar, sino que no, prof... no quisiste profundizar. No, no, no. no, no estamos para ahí. Porque si no, aquello que tengan ese rango de, de sangre van a decir bueno chao, listo agarremos la nave demos una vuelta no no que se llama la. también se la lo conoce como el ADN crístico el ADN crístico más allá de las religiones todo ser humano todo ser lo tiene lo que pasa es que mayormente está en estado vegetativo cuando se despierta se desarrolla y se usa ese sí es un ADN crístico en vibración de estados superiores y de luz. Cuando un ser humano, o en este caso puede ser una mujer u hombre, está en ese estado, está vibrando en una alta gradación subliminal de estados superiores que conecta no solo el lugar de la Tierra, sino con estados y dimensiones superiores. hablar de la, a ver, hablar de la quinta dimensión. El humano convive continuamente lo que pasa no lo nota mucho porque es muy tridimensional por ahora la puerta que abre a las demás dimensiones es la cuarta dimensión o se la conoce como la profunda donde no hay límites no hay fondo no hay altura ahí empieza la quinta sexta séptima octava de, de diez bueno cualquier el humano ya convive inconscientemente con todas estas dimensiones lo que pasa que hoy todavía no lo tiene adecuado desde el consciente para empezar a usarlo como una herramienta. Algunos sí o algunos sí. La mayoría no. Los hermanos mayores trabajan mucho estos cuadros que ves, vos preguntaste por los colores. Muchas mm -hmm. partículas que a mí me han hecho pintar son partículas de cuarta dimensión. Viven por sí mismas. Sus colores son aterciopelados. Y esas partículas moran. En la parte invisible que el humano no, no capta. Hay una mía, Dar rápido para no sal, salir este tema y que vos dirijas la historia. Hay una partícula, millones de partículas, que rodean la periferia del humano, o sea el bajo o astral, donde están los egoísmos, las vanidades, todo. Esta partícula se llama Siriana Alana Eteria. Millones y millones de estas partículas que van entrando en ese nivel del bajo hasta el humano y en la medida que van pasando van limpiando, equilibrando el sistema. ¿Mm? Y de estos moran, no son visibles, moran en lo que se conoce como la cuarta dimensión o la profunda. De ahí va enganchando y va elaborándose las distintas otras dimensiones. Quinta dimensión o sea, no son, son otras historias. Qué maravilla. Qué bárbaro. ¿Cuántas, cuántas cosas que...? ¿Por qué pensar? Bueno, esto ya es mío para, para no abusar de tu tiempo y, y de la gente, porque si no, no quiero aburrir que sea un programa ómnibus, sino que quiero que queden enganchados porque te voy a volver a invitar, este, si aceptás, por supuesto, pero nos quedó... Nos sí, vas a hablar de, el Ara San Juan, que tenés una teoría y algo acertado muy bueno y, y lo, aparte lo hablas con mucho respeto y tenés un contacto directo con eso. Eh, quiero que me hables más del hombre gris, que es uno de los temas que a mí más me intriga, pero es tan extenso, ¿viste? Y la pregunta de hoy de Universo 70, a ver, ¿tenemos algo más del público? No, tenemos un gracias. Después Gabriela nos decía... Que ella, yo tuve un cambio de ADN energético, fue hace tres meses. Interesante, ¿no? La vamos a invitar a Gabriela, al Universo, porque ya nos dejó, <laughs> nos, tiene muchas cosas que, que le han pasado. Que yo. La pregunta de Universo de hoy, ¿por qué crees que te eligieron para transmitir este mensaje, tanto es tus pinturas como o conferencias o, o charlas? O, o, o llevar esto porque te estás comunicando con, con el mundo, el mundo te está conociendo y he visto notas por todos lados este, con una humildad única y esa cantidad enorme de pinturas que uno para el que no sabe, para el, el humano, el, el, lo normal, decís, Dios mío, tantas obras juntas y que él no pueda vivir de eso, pero creo que hay un plan más allá de todo eso, como nos contaste, ¿no? Y cada pintura tiene una experiencia y cada pintura tiene una información y cada color también. Voy por ahí, ¿no? Todo. De, hablan ellos, creo que con vos lo hablé, capaz, como tengo algunas entrevistas, me equivoco con vos no lo hablé. Ellos te hablan te de la pintura, ¿eh? La gente se pone loca porque, porque, claro, quieren saber todo, pero bueno, pobre, el invitado tiene que cenar, tiene que... No, no, estoy en a ah, vale, vale. eh, eh, sí, en vale, vale. entera disposición, vos manejá los tiempos, Manuel, estoy a tu entera disposición. Pero siempre va a quedar este, muchas dudas la gente, es atrapante. Bueno, de a poco, como Todos todo día dulce leche para gas. No es que yo sea dulce leche. Claro, pero, pero, no, no, no. no. Pero ahí es, sí. Vos abriste al principio, claro. Vos, yo fui verborrágico con la actualidad y vos fuiste verborrágico con un montón. Disparaste para todos lados. Nos compartiste de Maya, nos compartiste del, del, del doctor, san, del sanador. Nos compartiste, abriste tanto los abanicos del hombre grito que, claro, que uno les queda a todos, ¿viste? Eh, bueno, de a poco. Duda. De a poco, ¿viste? Paso a paso va lontano, ¿viste? Como dicen, no está tranque, te como dirían algunos. Mirá, te digo, los hermanos mayores hablan de las obras, no son mis obras, que es como un iceberg. ¿Viste que en el iceberg se ve la punta, lo más grosso está por debajo de la superficie del agua. Se muestra un cuarto a la humanidad y el resto lo tendrá que interpretar la humanidad. Y son como páginas de un gran libro. Estos ¿Cuántos los cuadros. Libros tenés? ¿Cuántos libros tenés de las obras? No, no, 14. Pero los Catorce. cuadros, 14, no, no, los 14, 14. Yo no tengo ni ¿Sí? una escrito. Bueno, sí, libretos, pero ah. no libro, libro, no. <laughs> respecto alguno claro. y le pones la autoridad tuya y chao, olvidate. No, no pasa nada. Yo tampoco los escribí. Creo Yo los que copié. Cada, cada uno tiene su misión también. Yo los copié, no. no soy autor de los libros, así que no escribí ni uno, olvídate. Eh, cada uno eh, eso. Eh, bueno pero sos un puente sos un, si vos no estuvieses no nos podrías compartir tanta, tantas virtudes tanta inteligencia ya sea de la parte artificial de la parte energética de la parte todo 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 ayuda, por ahí vos, tu, tu mensaje es ese, el mío es otro, el de la otra persona es otro, cada, cada pieza es importante en este, en este mundo, ¿no? Somos el amón en una sola cadena, cada uno debe cumplir su rol. Vos preguntabas eh, el tema de los cuadros, a mí esto fue, la palabra pactado queda feo, pero es, fue, eh, un acuerdo. Eh, no. fue un acuerdo fue un acuerdo antes de nacer que yo me olvidé Ah. que iba en su momento iba a entregar de mí para que ellos pudieran brindar a través de uno lo que quieren binar la humanidad me lo hacen recordar después entonces por eso que me lo hacen remarcar ojo eso es un copiado olvídate de la autoría olvídate de comercio olvídate de tu copiado, ¿eh? claro. copiado. olvídate de tu personalismo entonces esa es la realidad Sí. igual yo tuve que saber a otras cosas en su momento porque si no no hubiera podido estar en el, no, no 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 voy a decirlo tampoco no puedo decirlo porque si no, no podría estar en este tema de dónde me agarro mm. eh, fíjate qué pasó con una con una crítica de San Martín que ella eh, dirigía las, eh, las las obras pictóricas los, los las exposiciones, llama un día, yo era soltero hace tiempo, llama a la casa de mis padres, tiene unos libros de estos. Dice: Quiero saber, escucha esto, quiero saber quién es el loco o alienado que pinta estas cosas. Alienado. Ah, bueno. bueno. pero para que, ah, como termina la historia, que nada que ver. verá cuando me agarro el teléfono, bueno, vos así, bueno, vine a casa, tuvimos una hora y media hablando, una tipaza, una tipaza. Me dice, yo te ofrezco la mejor sala del Teatro San Martín para que hagas exposiciones Qué el mejor mes que era marzo, un mes y pico, porque vine todo turismo internacional. Fíjate, la persona me decía, el loco alinado, una tipaza, lo que pasa fue una defensa, a ver, digo, ¿a quién engancho acá? Este debe estar disfrazado o algo. Pero está bueno. Porque no es personal lo mío, ya te digo. Gracias a Dios. No me ofenden las cosas porque no es personal. Yo no, no. Soy un copiador. Se lo, digan a él, se lo digan arriba, hagan algo arriba. Si no puedo ser flojo. Soy custodio y no me van a pisar el poncho. Porque pero debo cual. defender lo que los hermanos están dando. Pero no me voy a poner a. No. ¿Listo? Critiquen la obra, critiquen la obra, sí. ya está. ¿Qué va a hacer? Qué maravilla. Vamos a leer los últimos mensajes. Dice, gracias, dice Débora. Muchas gracias a vos. Sí, que vuelva. Excelente programa, Manu, gracias. Gracias a ustedes por estar y por la obra que se hace tarde. ¿no? Gracias, 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 Esmeralda, Esmeralda. Es atrapante escucharte, Edgardo. Gracias. Infinitas gracias, queremos que vuelvas, por supuesto, acá, las puertas están abiertas, Universo 70. Gracias, Manu, no te conocí, invitado de lujo. Bueno, gracias. El, el placer es mío que ustedes se vayan sumando y vayan conociendo el canal también, que hay una hermosa programación, no solamente de mi programa, sino de los compañeros. Eh, que dice Edgardo, sos un gauchazo, eh, qué buenísimo, gracias, qué bárbaro. Dice, divino escuchar a ese hombre. Están como locas y locos. <laughs> eh, ¿Podés pasar info del octógono de Villa Giardino? ¿Cómo le fue con los incendios y cómo contactarse? ¿Es muy largo? <laughs> no, no. Después, dice, un dato. Espera, una más no. dice: ¿Qué piensa Edgardo del virus que nos invade? ¿Es un, ¿Es un castigo que nos da la naturaleza o qué opina de él, él precisamente? Dice: Bueno. Viste que se viste, Vos disparaste para todos lados, así que ahora están bueno, como Bueno, vamos a empezar por lo último, dos minutos. Sí. Después, dos si querés, últimas. te lo paso. ¿Eh? Sí. Da, Le vamos a contestar estas dos últimas inquietudes. La del virus. El, el virus. Eh, ah, la del si virus. Lo, bueno, lo del virus fue implantado por ET sí. Oscuros, más allá que hay personeros humanos trabajando sébilmente para que esto sí. Yo te voy a mandar después si querés, o oh no, no sé si vale la pena. Lo que, lo que yo recibo, lo que yo recibo, que es un boceto bastante duro, que no lo puede pasar a cuadro. Y explica cómo manejan con islas, mm. en estado vegetativo, del virus, que lo hacen explotar según si quieren que se reinfecte las cosas. Bueno, esto es un manejo que. Hay. Sí. Esto, por eso es que. Hay que ver qué sucede. Yo no estoy en contra ni del barbijo, de un montón de cosas. Hay que ver si la vacuna está, si no está, no sé, eso después se verá. Si hay que guardar distancia social, creo que hay que ser cuidadoso. Bueno, pues hay, hay un. Claro, claro, por, por algo que toman los recaudos. No de ¿no? ¿Eh? Tampoco, claro. El origen no es de acá. El origen es de acá, pero los recaudos ¿Eh? hay que tomarlos igual. El tapa boca, por favor, no se pongan el barbijo en la boca. Es tapa nariz y boca. Nariz Total. y boca. Y si se pueden poner escafandra. O alguna, eh, algo, tapar los ojos también, porque el virus está en el aire. No, 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 está en el intrahumano, sí. pero no importa. yo Igual después te mando. Y una, y por lugar lugar. Me, salió, me salió el alma esa también. Pero bueno, hay que cuidarse, no hay que jugar. Hay que con cuidarse, ser responsable de hacer lo demás y hacia uno mismo. Simple, yo estoy con mi suela, que es grande y bueno, nos cuidamos, ¿viste? Yo tengo que ver cómo no me veo no me veo con algunos amigos. ¿Qué va a hacer? ¿Viste? Esto así, hasta que esto se les va a pagar, se les va a cortar, ya o sea, se está pagando. No pueden retroalimentarlo mucho, pero dejemos, son cosas que nos superan a nosotros. Gracias a Dios que está la luz, que va a equilibrar el sistema. Pasa el octógono dimensional de Eduardo Chiori en Villa Jardino. Ahí hay que hablar, yo no tengo el teléfono encima, tienen que llamar a la confitería El Bosque, que está es muy pública. Sí. El teléfono debe estar, eh, buscan ahí, se meten en turismo de Villa Jardino la confitería del Bosque, que es de Eduardo, la señora y los hijos, ahí buscan y preguntan por Eduardo Chiodi. Eduardo Chiodi. Él es el que maneja el octógono y dimensional, gratis, no hay nada, pero es para que él los espere y les muestre. Y el varilla, la cosa es que él, que es medio radomante, entra con alguno adentro del octógono, hay un agüito, una piedra, bueno, eso se lo picará él. Varilla y entre él y la persona sal, salen cosas que solo quedan entre él y la persona. Qué no están más de minutos, se van con el agua que está energetizada y es sanadora para la persona. Y la piedra pasa a ser una piedra persona Qué barro. Pregunten en el bosque, pregunten por Eduardo Chiodi, cómo lo van a encontrar y le van a dar datos, cuándo encontrarlo o ya va más tarde, no, no. eso es un manejo que tiene que hacer la gente. Sí, 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 es personal de cada uno. Así que la verdad, eh, yo te quiero agradecer enormemente, la verdad, que me faltado una hora, pero bueno, la gente es impresionante, estoy sorprendido porque hace rato, eh, o sea, estaba, eh, hago el programa, eh, la, semana, la semana pasada no hice Universo 70, la última invitada fue de México, y bueno, y quería volver eh, eh, a estar los viernes a las 20 horas, y le decimos que repetimos el programa este martes a las 14 horas, para también darle posibilidad a la gente que está del otro lado del planeta que pueda verlo también. Por eso le pusimos las 14 horas. 20 horas argentinas, 14 horas argentinas, así que ustedes hagan la cuenta en cada país para que la gente tenga oportunidad de verlo. Después, el mismo va a subirse a YouTube para que todo el mundo lo eh, comparta. El próximo encuentro, el próximo vivo, lo vamos a hacer a través de la plataforma de YouTube para también este, que se enlace todos lo, los colegas y todos lo, los compañeros también que nos quieren ver en YouTube. Este, les explico la metodología de contenidos TV. Estamos en el canal escuchándonos con audio y en las redes sociales, tanto Facebook como YouTube, nos ven y nos escuchan. Así es la metodología de ahora, porque si hacemos todo a la vez, se nos corta todo. y Les pedimos por favor ahí abajo que le den un clip, que vayan al canal de contenidos TV. Ahí ahora sí pasamos los chivos. Eh, este, no dejen de suscribirse porque van a ver este y otros programas dentro de la grilla de, valga la redundancia de contenidos tv.com.ar. Este, así que la, para la próxima quedamos con esto del hombre gris porque la gente quiere que hables de eso, viste ahí, dice que hable un ratito del hombre gris. Se nos ha terminado el tiempo porque tenemos que entregar porque hay otra programación. <laughs> en contenidos TV, así que eh, gracias, hoy es viernes, igual estamos más, más relajados, eh, eh, hoy no está la doctora Amor eh, ya, sino que eh, hace una repetición de su programa, por eso los viernes los cor corrimos también. Y déjame decir que mañana le mando un beso a Gabriela Pozzi, que empieza su programa, arranca por la pantalla contenido TV, buen debut, Gabriela Pozzi con vos mañana, no se lo pierdan a las 18 horas. Por esta misma pantalla En Facebook, Contenidos TV Arroba Contenidos TV arroba conten... Todo Contenidos TV Ya vamos a hartar de tanto, ¿no, Edgardo? Ah, <laughs> ¿Querés no, pasarnos? No, no, no... ah, al final no anotamos tu red social Pero la gente, anotamos tu página ¿En qué quedó tu página? Sí, lo puse la, p... la página la estoy buscando, pero no la encuentro Sí, 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 acá www.marranti.com.ar igual. Sí, igual que googleen Edgardo Marranti Opinión pintura ah, claro. tengo en Facebook, está sí, sí. Egardo Marcelo Marrante en Facebook, ahora tuve que hacer una fan page. me ayudan sí. muchísimo, mucho Luisito, Marito, Carmen ah. de Londres, una tipaza también, bueno, Qué mi voy. hijo. Bueno, ah, ¿qué va a hacer? Hay que Te seguir ayudo. andando. Y besos a todo el sur, que es fabuloso ese lugar, una concentración energética. Eh, nosotros nos queremos ir para allá ¿o te querés venir para acá, no entiendo <laughs> bueno, extraño el asfalto papi, extraño el asfalto mm, qué va a ser y bueno, pero Ten por ahí ya, tío, hay que ver qué, 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 cuál, qué es lo que deciden nuestros hermanos mayores ¿no? totalmente, totalmente sí. vamos a esperar vamos a esperar, porque hay cosas que aparentemente pueden suceder que a mí me muevan de acá un poco pero vamos a esperar, vamos a esperar. Sí, dijiste totalmente y me acordé de nuestros amigos de Brasil. bellos para todo. Amo mucho Brasil. Así que bello, bello que nos ven. Todo legal, todo bien. Amo, amo, amo Brasil y, y algunos este, actores así. De, 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 de Gracias por los saludos para Contenidos TV. Así que muchas gracias, gracias, gracias de tan adorados. Los hermanitos brasileños que tanto amo, amo, amo. Ay, qué lindo. Manu, qué mi abuela, por ¿Qué? parte de padre, nació en San Pablo. Ah, mira. Yo tengo una chía en Sao Paulo, pero después no, no. Tengo amigos, así algunos que he conocido a lo largo de de esta vida, <laughs> pero es un lugar mágico también con mucha cultura. Eh, ya le dice ya le a ah, todos ya le mandé solicitud espero que acepte gracias muy interesante todo lo que dijo gracias Manuel bueno ahora te van a matar a preguntas no me lo no. maten al invitado a preguntas déjenlo respirar es una cosa Esperen por favor Manu ¿Qué? En, la, en, la, en la página de Facebook perfil no puedo aceptar no, más a nadie pues va a ser los cinco mil claro, eso armamos no, la, no, en en la, la otra en la fanpage que te sigan que te den un like en la fanpage no es cierto pero que esperen al próximo encuentro, che, que esperen. <laughs> Así será, que esperen. Yo te agradezco muchísimo, gracias por el tiempo, perdón que se extendió un poco más, pero la verdad que son tantas las dudas y tanto, es, 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 te prometo que voy a armar un súper video para el próximo, te lo prometo, con todas esas obras maravillosas que tenés que son... este. Fantástico, un gran abrazo para ambos, felicitaciones. Si necesitan datos de Octógono, de Eduardo, me contactan y se los paso. Bueno, manden solicitud al Facebook, Manuel Márquez, y acá estamos este, y lo vemos. Y sigan en el canal de YouTube que vamos a estar conectados. Por algo el, eh, el universo nos juntó y por algo quiso que vos estés en el programa. Me quedo con mucha alegría eh, en un momento de, este, que fue. Eh, muy gratificante para mí porque fue duro los primeros 10 minutos de este programa para mí. Así que este. Es Se muy bien. Manu, muy yo bien. te agradezco, te agradezco muchísimo. Contás conmigo lo que necesites. No hay ningún problema. Solo nos, nos organizamos. A tus tele oyentes a los cibernéticos, sí, o sea, no como te se llama. No te, te cortaste la cara, ¿Eh? Ahí, ahí, ahí te está. He bueno, un de corazón. <laughs> Un abrazo de corazón para todos. Gracias. Que tengan muy buena noche. Feliz fin de semana para vos y para todos. Y seguimos adelante. ¿eh? Adelante. Avante, amigo. Adelante avanti. tutti quanti. Que dios te bendiga y el universo no te abandone. Bueno, y besos a tu mamá. Bueno, y a tu papá. Sí, a mi papá. Besos a todos. San Luis, no se desesperen, que va a estar todo bien. Confiemos, confiemos en el universo que para eso este, estamos gracias a todos por, para, para poder participar si me quedó alguno perdón los leemos la próxima y me escriben y nos siguen en todas las redes sociales y ahí estamos dale gracias Edgardo hasta la próxima hasta el próximo encuentro muy pronto eh hasta luego gracias no, mano, querido hasta luego nosotros nos estamos despidiendo por la pantalla de contenidos TV vamos a compartir un videito ahí que nos despedimos y este gracias. ¿Qué les puedo decir? Este muy muy agradecido con todos ustedes. Muy muy agradecidos. Hasta el próximo encuentro. No dejen de ver el universo. Chao, chao.